¡Oh, un laguito! ¿Dónde? Aquí donde estoy yo. ¿En la nieve? Sí. Qué tentador para hacer una casa, ¿eh? Voy a ver si este agua está buena. Te va a dar asquerosidad, pero siempre es buena el agua, ¿eh? ¡Uy, qué lindo laguito! Echaba de menos esta agua. Fresco. Déjame tomar un poco de agua esta fresca también. Me viene la chiripiorca. Mira cuántos árboles. Hace mucho tiempo que no miramos agua de esas. Oh, y estos árboles. Son pinos. Son pinos. Míralos para arriba. Mira para arriba. Sí, ya lo estoy viendo. Joder. Para Navidad, para. Chinglobar, chinglobar. Mira, yo no sé si. Llegó la Navidad. Ya llegó la Navidad. No sé y si el leñador allí está. Aquí en España sacaron una canción el año pasado del Corte Inglés que es súper pegadiza. ¿A ti? Sí, da mucho por el culo. Es algo así como: creo que mi padre es un elfo. Sí, lo es. Sí, lo es. Nunca le he escuchado. Es un elfo. Mira, un ciervo. debe ser súper pegadiza. Esas canciones así se te pegan y después. Sí, sí, yo me pasé de toda la Navidad cantándola y ahora que empieza a ser la Navidad, otra vez la estoy cantando. Pero te mojaste con el frío que hace. No pasa nada, este traje expulsa el agua. Mi calor corporal lo evapora. Sí. Ya llegó la Navidad. Soy tan sexy que lo evapora. Sí, sí. Es muy hot el leñador ese. Emana calor. Ah, otro pajarito azul. Ellos vienen conmigo, los pajaritos azules. Yo no sé si me confunden. Les voy cantando. Ya llegó la Navidad. Voy a mirar Navidad. El mapa, ¿eh? Ya llegó la Navidad. Ya que estamos tranquilos. Y el leñador está mirando el mapa. Ya llegó la Navidad. Y Negreta también. Creo que tenemos que bajar un poco, ¿no? ¿O tenemos que subir? No, tenemos que bajar. Y si baja, después sube. Hijo. Me había olvidado que era sabroso. Voy caminando y van mentis. Es muy sexy, ¿eh? Aunque no. Yo. No creo. Yo, por supuesto. Lo que es la Navidad, ¿no? Tenía que dejar ponerle. Ah, sí, es en la M. Soy una genia. ¿Qué? Digo, tenían que dejar poner en un atajo rápido y es en la M. Ah, ¿del mapa? Obvio. Sí. Obvio. Y el hacha común. El hacha común. Inteligente. El hacha común es el 1. Che, qué lindo lugar este, en serio, porque no viven caníbales. ¿A que sí? Es maravilloso. Ah, capaz que haces una casa y vienen. Pues yo estoy pensando en mudarnos, ¿eh? Sí, yo ya lo estoy pensando, porque con ese lago que teníamos allí al lado, ¿eh? Hacer una casita, una cabañita en el lago, ya que nuestra cabaña está torcida. Pues sí, no te diría que no, ¿eh? No, te diría si que lo hacemos en un capítulo. La verdad. Creo que nos estamos yendo para el lado que no es. Que nos estamos acercando al final del mapa. Yo lo que sé. Ah, ¿tú tienes mapa en mano? Bueno, lo voy sacando de vez en cuando. Ah, yo recién lo estoy usando. Estamos llegando al fin del mapa. ¿Ves? Cierto que también tenemos una brújula. La cual puedo usar. Venga, que aproveche. Sí, M de mapa, lo sé, pero no lo había pensado en su momento. A ver. ¿Y dónde narices está lo que buscamos? Creo que no hay nada en la nieve. Sí, tiene que estar lo que te he dicho. Sí. Yo confío en. No es broma, ¿eh? Yo confío en Roy. Del otro lado de esas montañas. Hasta he visto fotos. Es que hasta he visto fotos, ¿eh? No a los spoilers. No, este es el fin del mapa, sí. Dios, ¿entonces? Pues hemos tenido que cruzar con. Nos hemos tenido que cruzar con ellos. Pero a mal, o sea. Pero eso es que... o es por arriba, porque hemos ido por abajo la primera vez. Será para el oeste.
Sí, es para el otro lado. Tiene que ser para el otro lado. Ahora voy a usar mi brújula por primera vez en mi vida. En Tenemos que llegar. Tengo que ir hacia el oeste. Te digo, ¿ves esta zona del oeste que está en blanco? Sí, por eso digo. Que. Hacia el oeste, mira, está... yo con brújula en mano y tu mapa. Vale, venga, vámonos. Yo hacia el oeste. Y a ver si encontramos algo antes de irnos ya, porque se nos está haciendo tarde. Sí, que el oeste es el quest. Es el quest. Es el lejano oeste. Pero el oeste es para donde de donde vinimos. Sí, pero algo nos hemos tenido que dejar, porque... Yo no veo nada. Voy caminando como un bobo. Como un bobo, mirando una maldita brújula. Echemos unas corridas. ¿Quieres arándanos? Te comparto para energía después. Tengo carne y me saldrá, joder. Es que se nos está haciendo tarde y queremos encontrar algo. Pues tengo carne y chocolatinas. Ah, bueno. Allá va, Negrita va con brújula en mano. Y te cuento ya la historia. Capaz que hacemos otra cosita que quedamos acá. Otra cosita de guardado por acá. Y yo me quiero mudar ya. Me quiero mudar. Yo también me quiero mudar, ¿eh? Es que no necesitamos ni hacer muralla. Aunque estaría bien tenerla, pero sí, la hacemos por decoración, pero... Pero te das cuenta, ¿no estará allá arriba de ese pico maldito? No. Es que no se puede subir, ¿no? Es para el oeste, muy para el oeste, y creo que además no lo hemos visto. Muy bien. ¿Y qué es eso ahí? ¿Ese no es el avión? ¡Sí! ¡El avión! ¡El avión! ¡Qué bien que está! ¡Ah! ¡Qué bien el oeste! ¡La brújula sirve para algo! ¡Maleta! ¡No lo puedo creer! ¿Qué investigadores que somos? ¡Mira! Estoy muy guay, pero me estoy helando. ¡Señor piloto, está bien! ¡Espera! ¡Señor piloto! No, está muerto. Oye, mírame, que tengo que ponerme el traje de calor otra vez. ¡Ay! ¡Ropa de piloto! ¡Me quiero morir! Ya está. ¡Una pistola de bengalas! ¡Oh! ¡Pistola de bengalas! Voy a sacar la lista. ¡Una revista! ¡Ay! En la revista aparece el leñador y eres tú. ¡Mira! ¿De verdad? Está acá en la revista. Espera, que me voy a quitar. Aquí arriba, pero en serio, sos tú. ¿La puedes ver? Sí. Así de guapo eres. Mira, mi hijo es negro. ¿Eh? ¿Qué? Estaba con un niño negro. Mi hijo es negro, así que... Opa. Si el coche es blanco, yo creo que no los han cambiado. O sea, nos los cambiaron en el hospital. Un momento, ¿y estos señores quedaron acá? Sí, pero no son parte de la tripulación porque son los pilotos. ¿Y esa maleta? ¿Y no hay nada en el avión? A ver cómo me veo. La de bengala, te quejarás. ¿Dónde estás? Dentro del avión. Ah. Todavía no ha salido. Aquí hay cambio de ropa, no sé si lo has visto. ¿Cómo? Si vas a cambiar de ropa, Uy, me están quedando las manos azules del frío. Claro, porque... el traje de calor. Sí, pero no puedo con mi cosa tan sexy que tengo. Esa ropa de piloto. Ahora vestimos de piloto. Uy, ahora no me quiero venir a mudar acá porque no puedo usar mi ropa de piloto. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Era solo esto? Nada. Parece ser, ¿no? Pero qué triste. Pero qué decepción, maldito avión. Hombre, hemos conseguido ropa guay. Pero la ropa y una pistola de bengalas que no sé para qué me sirve. ¿Y una casa nueva? Pistola de bengalas con 5 bengalas. ¿Qué sirve para qué? Digo, ¿y una casa nueva? ¿No? ¿Dónde? Aquí en la nieve. Ah, pero no la vamos a hacer todavía. No, pero yo pensaba que sí. ¿Dónde estás? Íbamos a empezar a poner las bases. Ah, ¿pero dónde estás? Pues buscando el lago para... ponerlo. Pero te me escapas. Que te pierdo. Pero, che, Roy, lo que pasa que... Allá está el lago, mira. Ya he encontrado el sitio. Sí, sí. Roy es muy lanzado. Pero lo que pasa es que tú no visualizas el lugar. No. Tú te tiras hacia el futuro. Hacia... Roy es así. La brújula servía para algo. No he encontrado el lugar, no he dicho nada.
No, encontraste una sombra que parecía un lago, ¿no? No, encontré el río este que no es de nieve. Ah, te veo allí. El río ese debe estar, según mi brújula mágica. Y por acá, porque nosotros... ¿Cómo no vimos este avión antes? Porque no pasamos por acá. Yo no sé cómo no pudimos verlo, o sea, estaba aquí. En la grabación va a quedar y lo voy a ver y voy a decir, ¿what? Ahí estaba el avión. A ver. ¿En serio me están diciendo que solo en el avión había una pistola de bengala que no me sirve para nada? Hombre, para algo servirá, si Se no han lo ido a dejan las en... sesiones del libro... A ver, pará. Hay algo que dice con esta pistola de bengala. Cosas pendientes, ¿no? Pero ¿qué le pasa a la pistola de bengalas? Yo veo TV, cinco balas. Stars, Wives. Mira, la estrella de TV. ¿Eras estrella de TV? Por supuesto que sí. Y dice que moriste, pero claro, ellos no saben que no estabas muerto. No estás muerto. ¿Y qué hacías con un negrito? Estabas en Te el lo he África. dicho. Estabas en el África o algo así. Mi hijo era negro y el tuyo blanco, que nos han cambiado. El trágico accidente. Pobre. De hecho es Timmy, si te fijas, no es negro. A mí me parece negro. Capaz que está Es negro. Timmy. ¿Es Timmy? ¿Qué haces tú con Es Timmy? Timmy. Y pone que mi esposa murió, no que murí yo. Sí, ah, la esposa de La la esposa... de la estrella de televisión murió. Lo siento, en serio, lo siento. No pasa nada, llegué a la isla y me casé otra vez. Ah, lo siento por tu esposa, digo. Sí, se la robé a Chun-Li. No le digas ¿Y nada, esto? ¿eh? Ah, que Chun-Li está muerto. ¿Qué vas a Por ver, cierto, Chun-Li? tienes la cara azul, que lo sepas. Sí, porque esto me está congelando, en serio, este lugar está bueno, pero... A ¿Sabes ver. qué? ¿Sabes lo que veo yo mientras tú miras el libro? Ajá. ¿Qué? Yo veo una página en blanco que pone For Timmy. ¿En serio? Mira, mira, mira. Mira que A miro yo ver. el libro. Tienes razón, for Timmy. ¿Y eso? ¿Y ese libro que estás leyendo para Timmy? A Es ver. el libro de Timmy. Voy a seguir preguntando una cosa. Había algo en la sección de cosas pendientes. ¿Dónde es eso de cosas pendientes? Está en las últimas páginas. Señales aquí. Encuentra a Timmy. Monta las defensas. Paredes de piedra. Encuentra un modo de entrar al sumidero. Encuentra a los pasajeros del avión desaparecidos. Explora la cueva del muerto. Esa es nueva. Sí, pero no sé qué cueva es esa, sinceramente. Es que creo que está por acá y no la vemos. ¿No? Puede ser, pero es que ¿dónde coño está ¡Ay, la ay! Que me cueva? saltas encima. Perdón, Roy es muy Sí, medio. intenso, muy apasionado. Sí, ya veo. O es impulsivo. Apasionado. Yo pensé que había... Que había puesto algo sobre las bengalas. No, no, no. Pero no, fue... El Ojalá. laguito está del otro lado de este laguito. ¿Sabes? Pues Tú vamos. sabes. Perdón, que me había olvidado. Tú sabes que a nosotros no nos gusta mucho este lugar de frío porque empezamos a quedar azules. Pero entonces, ¿te gusta o no te gusta? Porque hay que empezar a pensar en montar casa o no montar. No sé, eso como tú quieras. Yo veo tranquilidad, ¿no? Paz y tranquilidad. Yo eso lo veo, ¿eh? Porque yo estoy cansada ya Pero, de que no nos dejen en paz. siempre hay un pero. Lo único que tenemos que estar todo el día con el traje de calor, nada. ¿Qué va a pasar? Yo no le veo tampoco tantas desventajas. La verdad que no. Mira, hay ardillitas. Mírale las A cosas ver, no hay buenas. tanto animal. Habría que salir a cazar fuera de la nieve. Mira las cosas, mírale las cosas buenas. Hay ardillas, Y hay conejitos. conejitos blancos, ciervos. Ciervos no he visto Sí, todavía. mira atrás tuyo, ¿está lleno? Mira. Atrás tuyo, mira. Anda. Hay dos ciervos, por cierto. Vale, pues hay comida, hay tranquilidad. Hay leña. Yo lo veo. Hay piedras. No tenemos aloe, pero el aloe podemos ir a buscarlo o Vamos plantarlo, así que... a casa, traemos semillas y a tomar por saco. Mira. Y el río está ahí.
Lo que pasa es que creo que aquí la casa tampoco nos va a quedar muy recta, porque el suelo no es precisamente. Pues lo que veo también es que esta parte no está tan blanca la nieve, no me gusta. No me gusta. Esta nieve Está también. bastante blanca. Esta nieve está marrón. Entonces aquí no. No, sí, pero tú me haces caso en todo lo que yo digo. Un poco, pues sí, te Ah, respeto. bueno, eso es bueno saberlo. Podemos igual tener el río ahí. Ay, qué lindo conejito blanco. Tener el río ahí y poner la casa más sobre acá, sobre las rocas, yo qué sé. Lo Sabemos que tú que. veas, Sabemos. yo ya estoy talando. Tú tala. Roy ya está talando. Pero. Me extraña que. Ay, tengo hambre. ¿Qué ha pasado? Tengo hambre, digo, la emoción de. What the fuck? ¿Qué te pasó? ¿Qué cojones? ¡Hostia, soy un maestro! ¿Qué pasó? Pues tendrás que, luego lo verás en la grabación, pero el árbol lo he talado, ha desaparecido, ha empezado a sonar como si se estuviera cayendo, aunque no había ningún árbol, y luego se ha convertido en troncos en el aire y han empezado a llover troncos. Oh, Ese es el mira. poder de Roy. Ese es el poder de Roy, yo no sabía. Yo sí, mientras tú talas, yo exploro esta zona si hay algo o no, ¿viste? Porque esta zona no está explorada. ¿Qué siento por ahí? Ese conejito blanco me tienta. Aparte, tú necesitas un conejito. Bueno, ahora ya necesitamos varios para hacer la cama, pero eso no corre prisa. Claro, toda la historia de hacer de nuevo la casa es. Pero Es eso, ¿no? tengo Pero. una sorpresa para ti. Ya voy. Ya voy a ir. Ya voy a ir. Estoy yendo todo para el oeste. Y ya voy para ahí. Es que yo pienso que tiene que haber algo más. No puede solo haber ese avión insignificante, ¿no? Bueno, se me está haciendo de noche, ¿no? Bueno, si no puedes llegar, no pasa nada. ¿A dónde no puedo llegar? ¿A dónde no voy a poder llegar yo? Mira esta zona que blanca de la nieve. Pero sin lago. Abre el mapa. Ahora estoy en la punta izquierda del mapa. Ya llegué a la punta izquierda del mapa, te digo. Y. No hay nada. Creo que era un mapache. Puede haber, ¿eh? Ahora me dirijo al este, entonces. Le encontré el uso a la pobre brújula, claro. Duh. He cazado mapache para la noche. Para cenar. Así me gusta. Mapache las brasas. Ya que vine acá. Al santo botón, por lo menos me llevo un mapache. Pues sí, con dos cojones. Lo que tiene que nuestra zona no es tan blanca como esta zona. Vale, pues creo que no va a servir nuestro plan, ¿eh? Vienen igual, ¿no? Ya hay uno aquí, dos. Sí. Yo creo que no nos vamos a quedar en esta nieve porque no puedo usar el traje de piloto. Yo que te estaba haciendo una sorpresa. No, bueno, no es por eso. Es porque va a ser lo mismo al final. ¿Eh? Ya no, sí, no, sí, aquí está ya lleno. Salen debajo de las piedras. Además han aparecido así de pronto. Sí, como que aparecen por arte de magia, ¿no? Y una ardillita, ven aquí, ardillita. Me vendría ¡Ah! bien un poco de ayudita, ¡Ardillita! Ah, perdón, ya voy. Oye, no me tires piedras, ¿eh? Niña mala. Se riegue. ¿Qué hacen acá? ¿Y no se congelan ustedes? Claro, ustedes no se congelan. Qué cosa más rara, ¿no? No importa, dejaremos esta cabaña en la nieve. ¿Quién nos quita que no podemos tener una cabaña en la nieve? ¿Eh? Será nuestra residencia ¿De de invierno? invierno. ¡Ay, ay, ay, que me muero! Ten cuidado, no ¡Ay, te ay, mueras. ay, ay, ay! El traje de calor no lo rompen, ¿no? ¡Ay, qué suerte!
perdón. Vale, otro muerto. Otro muerto. Falta ese, el grandote. Bueno, parece que falta. ¡Uy! ¡Comiéndote a tu amigo! ¡Comiéndote a tu amigo! Pues te voy a enseñar yo a comerte a tus amigos. ¿Qué es eso, ese ruido? Creo que es el viento, ¿no? ¡Ay! ¡Caray! Me estoy curando, maldito irrespetuoso. Ven aquí. ¡Ya! ¡Katana! ¡Ay! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¿Dónde estás? Pues estoy en casa. ¡Ah! Voy. Estoy. ¿Dónde está el otro? Hay uno más. ¿Hay uno más? Sí, no sé dónde está. Ahí. Es tu esposa que vino a visitarte de la nieve. No, es mi hija. Ah, perdón, siempre me equivoco. Perdona. Mira, fíjate, para diferenciarlas. Mi hija tiene los pechos más pequeños y no lleva bragas. Sí, tienes razón. Mi esposa ya es un poco más recatada y más adulta. ¡Ay, qué linda cabaña de la nieve! Hiciste la cabaña chica, ¿no? Claro. Muy bien. No, vale. Es la grande, ¿eh? No, digo, la cabaña ya fabricada. Ah, esa sí, la había montada. Cuidado, Roy. Roy no teme a los árboles. Los árboles le temen a Roy. Eso mismo iba a decir. Pues yo creo que terminamos la casita esta. Guardamos y lo dejamos. Sí, y mañana seguimos. Entonces estoy meta, acordar con la motosierra. Si vienen, que vengan. Ya vienen. Anda que han tardado, ¿eh? ¿Vienen? Sí, aquí hay uno. Joder, sintieron la moto. Te voy a llevar un hachazo, dos, tres hachazos. Eso por venir. ¿Ves lo que te pasa por venir? ¿Dónde vino? No sé, estaba aquí y apareció en mi cara. La motosierra no es muy buena, ¿no? No. Pero bueno. Tampoco pega mucho, es un poco inútil. Es un poco inútil, de verdad, ¿no? Mira, no, esos son ciervos, nada. No, creo que no están, ¿eh? Bueno, sí, ya van a aparecer. Bueno, había uno y lo he matado, quiero decir. Yo maté a todos los demás que están por ahí, después los quemamos. Pues sí, porque nos vienen bien los huesos. Sí. Para hacer una super armadura, ¿no? Esta es nuestra casa de invierno. Aparte, como no queremos poner más palos marcadores, hacemos una casa. Yo también. Hacemos una casa, nosotros somos así. No nos interesa. Somos radicales. No hay palo, digo, no hay palo marcador. Bueno, mala suerte, hay una casa. 84 troncos. ¿Qué es para nosotros eso? De hecho ya llevamos 40, ¿eh? Tenemos que llevar, que juntar 421 troncos en total. Bueno, sí, pero para la casa no. No, no, digo en total, para la muralla, para todo. Lo sé. Y la pequeña. Es que tenemos muchos planes. Y la pequeña muralla que queremos aquí también. O sea, nosotros lo que pasa es que somos así. No nos conformamos con nada. Así es Roy. Sigue la estrella de TV. ¿Y qué programa tenías? ¿Qué programa tenías en la TV? ¿En Discovery Channel? ¿El leñador? Es el último superviviente. ¿Qué programa? Me lo perdía yo. ¡Bebe tu propia orina! ¿Sí eras de esos? Yo me lo perdí ese programa porque trabajaba esa hora. Pues muy mal, tendrías que haber visto al menos la reposición que le echaban a la hora de comer. Ah, pero esa hora estaba viendo Negreta. Estabas viendo Dragon Negron, sí. Sí, ese.
Esa serie miraba yo. Que incluso participaba en ella. No te lo quería contar. Madre. Otra estrella de la tele. No sé, no aparezco yo en ninguna foto, como que no me quieren mucho acá en el juego. Yo no me he visto. Juego racista. Sí. Aparte de que no hay mujeres. A mí eso me parece muy feo, que no Sí, haya sí. personajes Hasta a mí me femeninos. parece feo, sí. A mí me gustaría que ser un personaje mujer, te digo. Es que, joder, ¿Por qué no? tiene Porque. su aquel ser una mujer de vez en cuando. Sí. A mí me motivaría a morir menos, entonces saber que voy a llevar un personaje femenino. Sí, exactamente. Qué hambre que tengo, no me había dado cuenta. Uy, qué susto me han dado aquí yo solita. ¿Qué? Nada, que ha sonado algo en mi casa y me ha acojonado. Bueno, creo que tengo los troncos suficientes, ¿no? Yo creo que sobran. Hay mapaches en nuestra cabaña nueva. Sí, está lleno. Pero déjalo, pobrecitos, que son amigos No, de no los poca. voy a matar. Me gusta verlo. Son amigos de Pocahontas. Además, se van a comer los cadáveres. Menos mal que no Creo es. yo, no sé. No sé, pero menos mal que no es zarigüeyas. Bueno, es casi lo mismo, ¿no? Son parecidos, ¿no? Pero los mapaches son más lindos. Sí, eso es verdad. No, no tires más, si ya hay suficientes. Ah, pero perdón. Otra cosa que no conocen es que yo me enloquezco cortando leña. Ah, señor. Pues queda tan poquito. El pobre bicho se había metido ahí adentro, ¿no? Bueno, que se quede ahí para con nosotros. No tenga Hola. calorcito. ¡Ah! Perdón. Tenía rabia. ¡Oh, él! Yo tenía rabia de darle a esa mujer. Pobre. No, ah, quizás lo interpretan mal. Es porque tu hija no se porta muy bien, que digamos. Pero ya estoy yo para disciplinarla. ¿Qué tienes tú que tocar a mi hija? Sí, tienes razón. A veces me meto yo en lo que no me tengo que meter. Bueno, porque eres mi mejor amigo y te dejo. Más metido que dedo en la nariz. Me dicen. ¿Cuántos troncos quedan? ¿Cuántos troncos quedan? Pues no muchos. Yo Unos voy 15 o todo el día así. con la brújula en la mano. Ya no uso ni Creo que queda. linterna. Yo es que yo voy con el mechero, voy más Digo, cómoda. eso. ¡Ah! ¡Hola, amigo! ¡Qué susto me diste! ¡Qué cosa más fea que sos, aparte! Ya saco la katana. ¿Quién? Uno que anda ahí. Bueno, Ya lo van. estoy oyendo. Varios. ¿No? Sí. ¡Ay! ¿Cómo odio que te Sí, agarren? hay dos por lo menos. ¿Cómo odio? Ah, porque vienen a ver a tu hija. ¿Es el novio de tu hija? Espero que no, ¿Tú lo dejas aunque no salir? parece. ¿Tú lo dejas salir con esta criatura? No. Se nos ha colado en casa. Ah, te vas a quedar adentro, por idiota. Ven acá, Gollum. ¡Katana! Ojo, me dan. Me dan. Me dan, No me dan, muera. me dan. Que solo nos quedan 10 troncos y ya estamos. Sí, no puedo morir, pero no tengo para curarme, creo, o sí. Digo, no tengo tiempo. Porque me ataca este. Voy a ¡Ayuda! ayudar. ¡Ayuda! Ya voy, ¿eh? Yo no me puedo curar. No me importa. Te mataré antes de curarme. Uy, te he dado a ti. Uy, yo no sé si me mataste vos. Nada, No, si yo no te puedo no hacer daño. te. Ya sé que no. Bueno, pues cuando quieras, ¿no? Ya está, muerto. Solo falta uno. Falta uno. Sí. ¡Ay, pero! ¡No me dejó curar! ¡Qué Ya maldito! voy. ¡Qué negrita más rompecoco, ¿no? Pero es que en realidad estoy curado, tengo la vida toda roja. Ya, pero pasa, ¿eh? A mí me lo hacen también. Y Se ahora me estaba hizo. comiendo a su amigo el Y cabrón, ¿eh? ahora me hicieron perder un medicamento, ¿no? Sí. Vale. 84. Quedan solo 5, creo. ¿Tú puedes creer que casi perdemos la partida?
Si Porque... está Roy aquí. No, no por eso. Porque se me había quedado con el... ¡Ah! Con el inventario puesto y no... Y no me podía mover. A la que me mata. Está, ¿Ya yo lo está sé. muerto? ¿Eh? ¿Tú estás? Que si ya está muerto. Yo no. Vale, pues quedan tres y listo. Bueno, yo llevo uno solo porque me canso con dos, Vaya, cojo yo los dos. Roy ¿eh? puede con los Por dos. eso, aparte, quiero que dejar al leñador de hacer su trabajo. Oye, el leñador está montado en una noche una casa de puta madre, ¿eh? Y el pobre Negreta nomás defendiendo con Ha un arco. colaborado. Y defendí el campamento. ¿Qué le voy a hacer? A veces hay que ser. Falta uno. Terminé la Ahí está casa, uno. terminé la casa yo. Qué bonita. Entra, vamos. Escucha, escucha, escucha. Mira Dime. esto. Se le puede cambiar de color a la casa. Vamos a ponerla roja. A ver. Sí, Ah, pues esto señora. está muy bien. Yo no sabía que se podía cambiar de color. Sí. Mira vos, mira, tenemos para guardar y ¿Para dormir? para dormir ahora no tiene sentido, ¿eh? No, bueno, para guardar sí. Dormir en la vida real, A sí. dormir me voy yo en la vida real. Vamos a guardar primero, para. Yo iba a salir para afuera ya a despedir el capítulo como loco. Bueno, entonces, mira ese ciervo cómo nos mira. ¡Hola, ciervito! Pues hemos conseguido el traje de calor, gran avance, hemos investigado la nieve, hemos cogido una pistola de bengalas, nos hemos hecho la casita de vacaciones. Yo creo que es un win-win, ¿eh? Pues por supuesto que sí. Hemos, ¿y qué más? Nada más, encontramos el avión. En la otra parte Claro, del avión. encontramos la otra mitad del avión, la pistola de bengalas, el Y... uniforme de piloto. Eso es lo más importante. Que no sé dónde Y, está. por supuesto. Tú sabes que no sé dónde está. Chaleco azul oscuro y vaqueros oscuros. Sudadera gris y no sé cuánto oscuro. Y el otro no lo veo. Qué loco, Yo ¿no? tengo chaqueta de vaqueros camuflaje. No, la llevas puesta debajo de del traje de Ah, calor. cierto, qué tonto. Da, da. Y tenemos un lago para tomar agua, nuestra casita de verano. Qué verano más raro. Y para el bañito mañanero. También. Uf, uy, que hay que tener este. Hay que tener cojones para darse un baño, ¿eh? ¿Qué hay que tener? Espérate, Mira, katana. agárrame Y aparte tenemos, ya la vela katana, que estaba llena de sangre de la noche. cerveza. Yo la Y hacha. aparte Mira, tenemos... ¿sabes una ¡Mira, cosa? mira! ¿Qué? Una ardilla perseguía, muy contento y feliz. Está ahí. Ciervos, iba a decirte, ¿sabes qué podríamos hacer? Podríamos Un elegir trineo. el color de las banderas y de las casas según Según que sean. En eso. plan, si es una casa principal como esta o la nuestra, de un color. Si son casas temporales para aguantar el tipo, de otro. Claro, Y porque mira para de las allá. banderas lo mismo. Si son cuevas, azul, por ejemplo, o Sí, amarillo. Si mira. son lugares importantes, verde. Pues Cosas cuando así. Roy tiene razón, Roy tiene razón. Sí. Y yo lo que quisiera es hacerme un trineo, ¿no hay un trineo? Pues No, de nieve creo que no. no, bueno, yo quería. ¿Qué quieres? Me esperancé que Bueno, hubiera un estoy trineo. comprobando a ver si hay algo de No, no nieve. hay, ¿no? Era simplemente una idea. Lo que sí que veo que voy a hacer y que nos vamos a hacer es cuando lleguemos a casa, nos vamos a hacer una maldito portaarmaduras para dejar Sí. nuestra armadura de calor ahí. Sí. Sí. Y mira. Que se vea sexy. Negreta te Dime. saluda de esta manera. ¡Adiós! Ay. Con mi tercer brazo. ¡Chao! ¡Que les vaya bien! Espero que mañana vuelvan. Que mañana Seguro tendremos que más sí. aventuras. ¿Se puede soltar este brazo? Y apagar. Pa, y con este brazo doy. ¡Mira, mira! ¡Doy brazazos! A ver. ¡Sócate! ¿Y no lo sabías? Sí sabía, pero digo, ¿para qué me sirve? Te rajo con las uñas. Espera, espera. Ay, no tengo ninguno. Espera, voy a ¿No? coger uno. ¿No tienes? Pues agarra de tu hija. ¿Dónde está? No, mira, toma.
Toma. Te doy el mío. Y Tú tienes uno. yo me quedo con una pierna. No, pero tenemos que ser dos brazos para chocar los cinco. Ah, bueno. Me gustaba la pierna. Pa, qué pierna Mira, más aquí hay una. Qué pierna más asquerosa. Las voy a soltar. Un asco de piernas, ¿no? Aparte, acá me encanta este lugar porque yo, viste, en invierno vengo. Toma. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me perseguía. ¿Dónde? Te estaba buscando. Sí, ¿dónde está? ¡Oh! Tengo las manos azules. ¿Estás listo? ¡Listo! No se puede chocar. Nos vemos en el próximo episodio. Mira, tiene unas uñas. Chocas a cinco. Mira, mira, ya. Pelea de. Es una, dos, tres. Pelea de brazo. Esta es la diversión del invierno, lo que pasa. Uy, Roy, cuidado. Que te rajo. Se me quita vida, ¿eh? A ver. Ah, me quitas vida. Pues a lo mejor sí que te mato antes yo. A ver, ¿esto es un duelo? No. Ya me había entrado en pánico. No, pero Chulí está muerto. Mira, ¿esto es un duelo? ¡Ching! ¡Ay, un cuervo! Pues eso hay que quitarlo, ¿eh? Voy a mirar. Antes de irnos. Qué raro. Sí. Qué raro porque dice que no. Sí, claro, pone que no. Qué raro, con la. A ver con la katana si te saco vida. O tú dame un hachazo. Dame un hachazo. Dame otro. Sí, me sacas vida, sí. Qué raro esto. Pues no debería. No. Qué raro. Junto a Roy. Que lo estoy esperando a Roy. Acá en la nieve. Espero que no te vaya a poner en casa. ¡Ah, no! ¡Uf! ¡Qué suerte, Roy! Me ha puesto en casa, pero en la casa de la nieve. ¡Oh! ¡Qué susto que me di! ¿Cómo te trata el día? ¿Bien? No, hay días mejores. Bueno, entonces. Tengo hambre. Yo también. ¿Tienes yo para tengo comer? Tengo comida. Mira. Bueno, tengo una chocolatina. No. Eso no como. Ay, me he comido pescado. Sin querer. Ah, no puedo compartir pescado. Ah, no pasa nada. ¿Y eso que va? Tengo las manos negras. Digo, empecé mal. Las manos de azules. Dios mío. Ya decía yo, digo, bueno, es normal que tenga las manos. Sí, bueno, ya. Pero, ay, no tengo caléndula. Yo tengo, creo. ¿Y ahora cuánto necesitas? Tengo cinco. Sí, necesito unas pocas para crear. Aunque sea dos. Con dos. Toma. Ya me da. ¿Dónde estás? Uy, que te pierdo. ¿Dónde estás? ¡Leñador! ¡Roy! Ah. Aquí. Entré en pánico. No veo a Roy y me enloquezco. Tenemos ya un buen inventario, ¿eh? Toma otra. Bastante. Está con esto ya me da por hoy. Suficiente. Vale, pues toca ir en dirección a casa. ¿Dirección para a casa? Poder ir al cráter. El cráter, la cosa. Voy a comer una de estas de salud. Vamos para casa. Dejemos esta casa de invierno. Dejémosla en paz. Yo también voy a comer una de salud, que solo tengo media vida. Bien. Haces bien. ¿Qué tenemos para contar? ¿Qué tenemos para contar? Que encontramos el avión. Y más nada. Ayer no hicimos mucho. Bueno, exploramos. Bueno, el traje. Todas esas cosas. Ay, salí del frío. Hicimos el traje, estuvimos explorando en la nieve, hicimos el. Encontramos la otra punta del avión. Bueno, sí, la verdad que. Habíamos hecho un montón, ¿eh? Hicimos más de lo que parece. Ay, que me caigo. Ay, yo también. Vale, ya está. Mira para arriba. Hola. Vaya, te ves muy bien. ¡Ay, ay, ay, ay!
Es que somos pilotos ahora. A mí me contrataban Así. para las fiestas, ¿viste? Ya te veo. Para las fiestas esas, ¿viste? Medias, de solteras. Vale, a ver, hay que ir al sur. ¿Tienes tu Sí. brújula? Mi gran brújula. Pero mira, acá hay un pueblito, vamos a investigar. No, sí, vamos a ir, pero para ir. Uy, Sí, telas. la brújula ya me la voy a poner, ¿eh? Primero, vamos a ver si acá hay caléndula. Mira, tienes arándano para la mañana si quieres. Pues no me vendrían mal unos arándanos, ¿no? Aquí tienes. ¡Cocodrili! ¡Cocodrili! Y no está Chun-Li. Pero estoy yo. Hay dos. Hay otro atrás, ¿eh? Uy, pero che, me la dio. No puedo darle de Vale, uno verdad. está muerto. ¿Dónde está el otro? Espera, que voy. Cuidado Aquí. que ya hay bichos azules por ahí. ¿Dónde? Sí, ya lo vi. Ya está muerto. ¿Ves qué arte tengo? Sí, ya veo. Mira un pajarito azul de la felicidad. Qué posible. ¡Ah! ¡Pluma! ¡Pluma! Cógelo tú este cocodrilo porque yo tengo muchos. ¿Cuál? ¿Este? Sí, que me sirve para hacer un poco de... De De eso. De armadura. eso. Eso mismo. Ya tengo la mitad de la vida, ¿eh? Telas. Telas, Arándanos. telas, arándanos, hongos venenosos. No, esos no los he tocado. Que... Ya ha aprendido, Roy. Por supuesto que he aprendido la lección. Mira, un seis bracitos. Hola, bracitos. Acá no hay nada, ¿no? Hola, señor de los brazos, ¿cómo le va? Él me saluda y no sé con qué mano me saluda. No parece ¿Qué querer saludar. chiste malo? No. Que no quiere con los Vale, creo que pilotos. es en esa dirección, ¿eh? Sí, ya voy a ponerme la brújula, pero vamos al agua mientras tanto, me baño. Sí, de hecho iban a cruzar nadando, que este traje no quiero que se estropee. Qué lindo que es nadar a la mañana. ¿Verdad que sí? Sí. Allá tenemos una casita de no sé qué. ¿Qué es esa casita? Sí, pero no estoy buscando la casita, estoy buscando el cráter. Ah, sí, el cráter está allí, nomás. Claro, por eso digo, voy en dirección al cráter. En una de las banderas, no sé dónde, pero. Está justo enfrente. Sí, yo creo que sí. Está ahí nomás. Decir que también necesitamos el respirador ese. Maldito, ¿no? Sí. Vale, recuerdo de hecho que ya sé dónde está el respirador. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué Uy, ahí bueno. hay mucha Sí, gente, ¿eh? estoy viendo que van corriendo. Ahí parece una maratón. Ahí por lo menos cuento 3, La 1, 4, 2,5, y allá. 6, 7. Una banda. Sí, son 7 o 9. Yo qué O sé. 9 o 10. 7, 8. Es que se van sumando, van sumando. No importa. Pues mira. El camino que hicimos en la playa, que fuimos a buscar el barquito, Sí. o por ahí es. El respirador. Sí. Ah, tiene que ser, sí, ¿no? Y también tenemos que Sí, es encontrar por ahí. la tarjeta llave para entrar al barco, que esa es una puerta secreta. Sí, pero Que hemos. seguro que está en una de las partes del Sí. respirador, o sea, que hay que ir con el respirador. Sí, qué misterios habrá. Seguro. Ahí hay misterios. ¿Qué pasa? Sara, qué misterios habrá. A ver. Vale, Me voy a yo no comer me una. atrevo mucho a bajar, ¿eh? ¿No? Pero que sea lo que Dios No, pero quiera. espera, no bajes, no bajes. Aún. Ya voy. Que vamos a encontrar un lugar más seguro para bajar. Porque también te digo otra cosa. ¿Dónde estás? Ahora ya te perdí de vista. Ah, está acá el cráter. No. Que te Mírame. acuerdas que había un lugar acá abajo en el cráter. ¿Por qué tengo estas chancletas puestas? Chancletas. Que había un Sí. lugar que estaba más cerca, que es bajando por una cueva. De ¿Recuerdas? hecho, estoy viendo que se podía bajar por ahí y lo que no sé es cómo voy a subir yo otra vez. Es que no sé cómo vamos a subir de nuevo. Pero bueno. ¿Dónde estás? Ahora que no te encuentro el nombre. Ay, Pero che, subiendo. Ay, ya está. te Uf. perdí.
Me he metido un poco dentro del cráter Ah, no te para metas. poder tener una perspectiva mejor. Ah, con razón no te veía. Bueno, viste que allá abajo tenemos un lugar que está más cerca. Que es entrando por la cueva que está acá al lado del cráter. Sería conveniente ir por ahí, ¿eh? ¿Tú crees? Y si para allá estar más cerca del cráter, por lo menos. ¿No? Eso es verdad. Opino. Yo opino. ¿Dónde Pues está? tú dirás, ¿vamos a mirar la cueva que está más cerca del cráter o vamos a buscar el respirador? Pues no sé. Lo que quieras. Tengo curiosidad nomás de saber qué hay ahí abajo. Nada más. Se atan cartelitos en la computadora, me tiene podrido. La historia es que yo no sé dónde estás. Sigo sin verte. Estoy al lado del cráter. Pero yo también. Tu nombre no veo. Qué maldición. Bueno. Bueno. Digo, ¿dónde está esa cueva que había? Al lado del cráter hay una. Mira, ¿ves? Allí abajo. ¿Ves? Es que no te veo. Es que yo tampoco te veo. Es eso lo que estoy preguntando. ¿Dónde estás? Vale, yo estoy. No cojan. Ah, vale, estás en la otra, en el otro lado del cráter. Ah, todavía no te veo. Pero para, un poquito que quiero cerrar A esto que ver. me tienes loco. Está. ¿Ves ahora mi nombre? No, pero si dices que estás del otro lado, ahí voy yendo. Es que hay mucha, Sí, a como, ver, mucho voy enseguida. resplandor, ¿eh? Si no te mueves, yo llego enseguida. No te muevas porque estás yendo en dirección contraria a la que yo voy Ah, y ya te vi, vamos ya a te dar vi, una ya te vuelta vi, ya te vi, juntas. ya te vi, ya te vi. Sí, nunca nos Por eso íbamos a. digo que si Nunca das. nos vamos a encontrar, ¿viste? Si vas hacia adelante, ¿no? Ay, 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 tengo problemas. ¿Qué pasa? Bichitos. Es que la historia es que tenemos que Uf. encontrar esa cueva que está. Es acá. ¿No? A ver, creo que esa mierda verde es el avión. Tiene que estar, es una amarilla. Creo que es esa que la que tú ibas. Creo que es esta, ¿no? Voy yendo Puede para ahí. ser esa la que tú ibas. Voy yendo para ver si Que es esa. sepas que Sí. un conejo ha visto su vida pasar muy cerca. A ver si es acá. Sí, es acá. Porque Es en esta bandera, estaba ¿eh? yo recogiendo hojitas y justo ha pasado por la planta que estaba yo cortando cuando Bueno, cuando he lanzado la quién llama. lo manda el conejo a ponerse ahí también, ¿no? Sí, pero yo te digo, ese conejo era extremo. Vivía la vida al extremo. A tope. Bueno, tengo, no tengo más medicinas ni nada, yo. Uf. Yo sí tengo, Creo no que te abajo debe preocupes. haber. Abajo debe haber algo, ¿eh? Si encontrara yo caléndula por acá. Calígula. Mira un campamento. Mientras tú vienes para acá, voy a revisar si hay algo. Aquí hay un señor que te está observando entre la maleza. Ah, sí. Un campamento donde pueda hacer un guardado por si morimos en el cráter, ¿eh? ¿Sabes lo que no hemos encontrado? ¿Qué? El Atini. pueblo principal. Sí, el pueblo principal aún no. El pueblo más grande. ¿Dónde coño? ¿Dónde estará? No sé. Ese sí que es otro misterio. ¡Puah! Se me escapó ese bicho. Bueno, acá tengo unas carpas que ya que estoy, vamos a guardar, ¿no? Vale. ¿Hay Porque alguna cosa interesante? parece que no. Esta zona no la recuerdo. No, yo tampoco, pero no hay nada. Sí, pero ¿Qué es esto? no recuerdo todas estas. ¿Estas carpas al lado de un lugar? Yo tampoco, ¿eh? ¿Verdad que no? No. A ver si. Mira, mira, y este cuerpo acá, todo podrido, ¿tú lo recuerdas? La verdad que no, ¿no? Conejos extraños. Tela. Le rompo la silla, mira. Toma, te rompo la silla. ¿Ese balde me No vendría? re... Pues te juro que no recuerdo este puto sitio. Pues no, tampoco. Qué extraño. La cosa es que no tiene nada. No, pero no sé, es raro. Mira un En cuervo. fin, vamos a ver si entramos en la cueva, ¿no? Y sí, ya que estamos. Ya vamos. Mira, hay cuerda acá. ¿Necesitas cuerda para algo?
Creo que la cuerda la tenía a tope. No, no tengo cuerda. ¿Dónde hay cuerda? Pues está colgada acá, de dos que se quisieron colgar. No sé si la ves. Hay un cadáver aquí, Sí, vaya. todo podrido. ¿Dónde está la cuerda? Yo no veo cuerda aquí, ¿eh? Colgada en el aire, arriba. Ah, ¡Ah! pues como para verla. Sí. No sé, yo porque miré para arriba y vi. Oh, Bueno. aquí hay otro cuerpo. Sí. Pues no había nada, maldita sea. Bueno, cuerda. ¿Cómo que nada? ¿Qué? Nueva lista en cosas pendientes. ¿Qué pasó? ¿Dónde? Que me han metido algo en la lista de cosas pendientes. Nueva entrada en la lista de cosas pendientes también, ¿no? Explora la cueva de la catarata. ¿Dónde? ¿Qué cueva? Pues tenemos que tener una cueva cerca porque me... ¿Eh? A ver, busquemos. Una Bueno. catarata, tenemos que buscar una Una catarata. cataratita. Sí, porque Catarata, ponía que catarata. exploremos la cueva de la catarata. Ajá. ¿Y qué ¿Dónde catarata? coño está la cueva de la ¿Dónde hay catarata? una catarata? Yo nunca he visto una Pero ha catarata. sido cuando venía hacia aquí, o sea que tiene que Sí, estar por tiene que estar aquí. ahí, porque me pareció ahí, ahí donde estás vos. Aquí ¿Qué? hay algo que ha salido volando. ¿Dónde? Aquí donde estoy yo. La cueva de la La catarata. catarata, ¿qué catarata? ¿De qué Pues están no lo hablando? sé, pero una catarata tiene que haber por aquí. Pues. Cuidado que vienen los amigos, ¿eh? ¿Dónde? Ahí, ¿no lo ves? Ah, Míralo. sí, bracitos. ¿Y a catarata? ¿Pero dónde está la catarata? Pues no lo sé, pero te juro que me acaba de salir lo de Sí, explorar la cueva de la es que catarata. lo vi. No te preocupes. Entonces, a lo mejor a la parte de arriba. Puede ser, ahora vamos. Mira cómo se mueve, este loco parece que está bailando. Esta no puede ser, ¿no? No, esta no, es, no tiene catarata ni nada. Cuidado. Ay, pero si a mí no me viene. Es que no te viene. ¿En la playa, tal vez? No, pero yo no veo ninguna catarata en la playa. Sí, pero yo qué sé. Aquí está el cráter. O Sí, sea... por eso. Pero si fuera la cueva del cráter, te diría la cueva del cráter. Acá tiene que haber Sí, una no, pero... catarata. Claro, por eso digo, pero que no sé dónde Pero no está sé la dónde. catarata. De tanto decir la palabra catarata. Empieza a sonar raro, Sí, ¿verdad? catarata. Voy a guardar. Mientras tú exploras catarata. Catarata. ¡Catarata! Casi. ¡Cataratata! A ver. Esta es una cueva. Obvio, Sí, pero pero esto. no Pero hay acá. catarata. Yo no veo catarata ninguna, ¿no? A ver. No, por eso Nueva digo. entrada en la lista de cosas pendientes me salió. ¡Ah! Cuando entré. ¿Y Cuando qué me. te pone? Y bueno, no puedo. En este momento no puedo. Porque está muy lleno de bichitos sucios. ¿Pero dónde está la cat? Pero en serio, esto me frustró eso, ¿eh? Ni siquiera se siente una catarata. Me he ido a la playa a mirar si hay alguna por aquí de camino a la playa. Y nada, ¿no? De momento no veo ninguna catarata, ¿no? Qué extraño. Qué extraño. ¿Dónde narices está? A ver, yo sé que creo que he pasado una catarata, pero a tomar por el culo, ¿no? ¿No Sí, estaba pero está por cerca? allá. Aquella es una catarata y ni siquiera catarata es. Parece un rápido, más que nada. Ojo, mira, a ¿Dónde ver. narices estoy ahora? ¿Y esto? ¿Esta no será la catarata? ¿Dónde? Estoy acá. Ah, sí, mira. ¡Oh! ¿La has encontrado? Sí, yo encontré una catarata. Y taño, no digo mala Vale, palabra, ¿eh? voy para allá. No digo más esa palabra, en serio. Pero está el avión acá, mira el avión. ¿El qué? El Ya, avión. ya sé. Si le puse yo una banderita verde aposta. Pero. Ah, pero. ¡Ah! ¿Y esto qué pasa? ¿Hay una cueva ahí? Sí, pero ¿sabes qué? Que habrá que Dime. explotarla o algo, tiene un candado. Bueno, pues se explota. Sí, Ya por ves supuesto tú. que sí. Pero digo. No entiendo.
Sí, pero ¿por qué no se ha saltado allí? ¿Qué no sé? Señora, está en medio de ninguna. Mira, la señora del avión sigue igual. No se ha ni podrido ni nada. Anda. Comida de avión. ¡Pilas! ¡Me han dado pilas! ¿Dónde? Aquí en unas maletas en mitad de ninguna parte. Oh. Pues ya voy. Mira, hay comida en el avión que tampoco se pudrió. ¡Medicamentos! Sí, va reapareciendo. ¿Quién la sirve? Ese es el misterio más grande. No sé, pero aquí hay muchos animalicos. ¡Animalico! ¡Animalico! Y tela, la tela es... ¡Oh! ¡Hostia, qué susto me ha dado! ¿Qué te pasó? Nada, un tío que me ha saltado por un lado, me ha rozado la oreja y me ha asustado. Pues yo tengo un hambre que no veas, así que voy a comer. Pues cometerá la comida esta, no sé quién la sirve, pero... Que está rica, ¿qué será? ¿Pescado con arroz? Ñam. Ya estoy llenita otra vez. Nos podemos ir si quieres. Sí, mira con lo que ando yo. De hecho, me voy a beber un refresco, ya que lo tengo. Yo también hice lo mismo. Voy a tirar la carne podrida, que no... Ah, no tengo carne, a ver, tengo carne podrida. Vamos a tratarla. Tengo medicamentos ahora, sí. Y bueno, mira, estamos vestidos de pilotos. Sí. Ahora, por aquí andan unos locos sueltos. Hola. Vamos a tener que matarlos, ¿no? No sé si vamos a poder, me da esta pena. ¿Quién? ¿Quién te da pena? El de la linterna. Ah. Batería del 15%, pobre. Por la linterna, con razón no me funcionaba. Ay, 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 ay. Mira, es Maluma, es Maluma. ¡Maluma! ¿Has visto? Ay, cuidado, sí, te vi saltar. Yo me encargo de... Super épico. Me encargo de... Ay, le di, ¿sabes dónde, no? En vale, todas sus escapa, partes. ¿Eh? ¿A dónde te vas a escapar, eh? ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Satana! ¿Se subió el árbol, el maldito? Pues... Probablemente. Mira, ¿qué es eso? Ah, un ciervo. Parecía un lobo. Cualquier cosa veo de noche. Pues estaría guay que hubiera lobo. Estaría, ¿no? ¿Qué? ¿Que se ha subido el árbol? Pues... A ver. ¡El árbol va! ¡Ay, que te caes, amigo! Voy a por un medicamento dentro del avión, que había un montón. Sí, ¿tú no los habías agarrado? Es que estaba llena, no podía. Ah. ¿A dónde vas con esa cara? ¡Ay! Me la diste. Perdón, te di yo. Ah, ah, ahora me lo dio el bicho. Ay, Mira, mira, aquel pisado. Mira este pobre... ¡Cuidado! Cuidado que te dan por... Ahí va, que me mata. Sí, por atrás. ¡Hijo puta! Yo estaba aquí con este... Con este otro. Se pone en medio. ¡Sac, sac, sac, sac! Se metieron con... ¡Negrito! Por la espalda no. Nunca. Por la espalda no. Por la espalda nunca. Un poco de principios, por favor. Pues mira, qué bien me va a venir la las medicinas sobrantes. Porque... Sí, pues ahora sí. Tela. Pues voy a coger más. Tela. Hay mucha tela. Aprovecha, aprovecha. Para darle tela. Vamos a ver. Entonces. Hay una cátara. Pues vas a ver otro por acá. ¿Qué querés vos? Yo ya estoy, vale. El religioso, ¿no? Matando a un religioso. No te veo. Pues es que no le doy tiempo a respirar, mira. ¡Sac, sac, sac! ¡Uy, va! ¡Zumba! ¡Hostia, qué susto! ¡Pam! ¿Qué quiere usted? ¡Oh, pero mira qué bueno esto! No puedo, dime. Pará, ya te muestro. Ah, ya te he visto. Cuidado que hay otro, ¿eh? ¿Dónde? ¿Tú ves mi linterna? ¿Tú ves la luz de mi linterna? Pues
supuesto que la veo. Pero, ¿la ves roja? No. Ah, yo la veo roja porque mi linterna se manchó de sangre. ¿No tienes ahí un río para limpiarte? No, no, me encanta esta luz roja. Quedó buenísima. ¿Se ve más? Se ve más ahora mi linterna. Bueno, acá está la catarata, mira. Vale, Y... ¿dónde está la cueva? ¡Un mapache! Bueno, pero deja el mapache, Déjalo, déjalo, pobrecito. déjalo. Casi lo mato. Acá está la cueva, ¿no? ¿Viste que tiene un candado? No, yo no veo nada. ¿Dónde Acércate está acá, el...? mira. ¡Ah! Sí. ¿Será que se Pues... explote esto? probablemente. Dale. Pues O lo pongo yo. voy a colocar uno de mis aparatos nuevos que tengo. Hostia, si estoy helado. ¡Corre! ¿No? Vale, ya he visto el problema. Es que había una maleta ahí. Ay, ¿es eso? Sí. No era nada, una cueva. No era una cueva, ¿no? Bueno, está la catarata. ¿Será más abajo? A ver. Mira, más abajo sigue la catarata, pero qué bombazo somos, ¿no? Bueno, no pasa nada. Hemos tirado una bomba y eso siempre mola. Pues yo quería ver cómo funcionaban. Así que a mí nadie me quita lo bailado. A ver. Pues yo no veo ninguna entrada de cueva, ¿no? Yo tampoco, no entiendo. ¿Qué Esto es querrán decir raro. entonces con Cueva de la Catarata? Porque ¿Será? esto ya es el cráter. ¿Será el cráter? ¿Con lo que quieren decir? ¿Será el cráter? No, no tiene sentido. Explíquense. A ver. No puede ser. Algo tiene que haber acá. Ay, 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 que me estoy congelando. No sé por Tiene qué. que ser cerca del campamento, no puede ser que nos hayamos alejado tanto si nos ha dicho que es ahí. Ah, limpié mi linterna, qué mala suerte. Bueno, sigo diciendo entonces que... Mira, se puede beber esta agua de la catarata. Bueno, entonces vamos a ir a la bandera amarilla esa y vamos a bajar al cráter y tal. Porque la verdad, Coño estará. que me mientan así, la verdad no me gusta, ¿eh? Es que también no se nos ha hecho de noche y no hay quien vea un carajo. Bracitos. Aparte de bracitos tenemos más, ojo. También es verdad que cerca de los pueblos suele haber cuevas. A lo mejor es que Sí. no la hemos visto. A lo mejor no la vemos. A lo mejor es por ahí, ¿no? O a lo mejor es esta, mira, ¿qué es esto? Esto es una cueva. ¡Estamos ciegos! ¡Ah! ¡Oh, vámonos para dentro de la cueva que está lleno! Pero... ¡No, no, no te vayas! ¿Qué? ¡Que me matan! ¡Me han matado! ¡Ay! Bueno, vuelvo, pero che. Intentaba poner un palito marcado. ¿Ahí? Claro, para saber dónde está. ¡Hola! A ver si te puedo revivir. Listo, revivido. Bueno, me curo. Cúrate, que no puedo aguantar mucho. ¡Ay! No aguanto. ¡Ay, que no Bien, aguanto! vamos, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Ah, me mataron a mí ahora. Mierda. Pero estoy al lado de la cueva, ¿eh? Si me dejan, te reviviré. Revivido. Bueno, a la cueva, a ¿Me la vas a cueva, a los la cueva. cabrones? Ahora te A la mataron. cueva. No puedo, no puedo entrar a la cueva, a la cueva. Chao, nos vemos. ¿Has podido? Sí. ¡Qué suerte! ¡Ay, mi mano! ¡Mi mano! Pues lo primero que voy a hacer es curarme, Yo también, porque no tengo... sinceramente. ¡Ay, ay! Estoy ¿Qué ha muerto. pasado? ¿Y eso por qué caí? Estoy Creo que ha muerto. sido por el frío, ¿no? No, pero me caí de una. En otro lugar que no teníamos que caer. Acá no era. ¿O sí? Mira, podemos. Podemos guardar acá, ¿no? Pero acá ¿Qué es no... esto? Algo importante, seguramente.
Porque es como un dibujo raro. No será de mi hijo. A ver, ¿qué dibujito me hizo para mi hijo? Un monolito. Gala. Sí, es como un monolito. Como están de moda los monolitos, se aparecen por todo el mundo. ¿Viste? Timmy se pone la moda. Dibuja monolitos. A ver, bengalas, ¿para qué queremos bengalas? Sí. Las bengalas no sirven para nada. Bueno, a ver, se supone que hacen daño y distraen. Se supone. Lo que pasa es que no las usamos. Lo que pasa es que nosotros no las usamos, qué diferente. ¿A dónde te fuiste? Estoy explorando. Pero vamos a guardar. Porque si no, se nos va a complicar la vida. Vas a terminar muriendo. No tengo ganas de morir, ¿eh? ¿Quieres cocinar algo de comer o nos vamos? No, no quiero cocinar. ¿Qué camino? Hay para allá, hay uno, mira. ¿Qué hay para allá? Hay una cuerda acá que baja. ¿Sabes? Y para acá tenemos una zona de inmersión, ¿no? ¿Ah? Ah, sigo teniendo estos cosos asquerosos. ¿Qué pasó? Ah, ya estoy, he vuelto. Ah, cuidado. No, yo estoy viendo si hay algo para acá, porque ya vi que hay una cueva para el otro lado. Digo, una cuerda, perdón. Para allá no parece haber nada, ¿no? No. Vale, a ver. Ya tengo demasiado de estos. Sí, yo también. Bueno, para ahí parece que necesitamos el coso de buzo. Sí, el respirador no nos hace falta, ¿eh? Pues... caen rocas. Sí, hay una bajada por ahí, ¿eh? Sí, 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 es lo que te estaba diciendo, pero... Perdona, que no. Me hablaban justo y... Pero no pasa nada. Vamos. Hola, hay un señor colgado ahí. ¿Qué señor? Ah, lo verás cuando bajes. ¿No será? ¿No será Timmy, no? ¡Oiga! ¡Oiga, ¿Y ese grito? Le hemos caído encima al pobre hombre. Ay, perdón. Perdone usted, señor. ¡Opa! ¿Qué pasa? ¿Que no te pensabas que me podía cubrir? A ver, ¿qué pasa? Ah, así que los explosivos. ¿Sabes cómo le voy a tirar un explosivo? Podemos tirar explosivos. Sí. ¿Y por qué no me deja prender el fueguito? Por favor, en la cueva. Sí, eso estoy pensando. No. No. Ya vi tu... estoy en casa. Ya vi tu nombre. Ya vi tu nombre, ni pero... siquiera estoy en casa. Estoy en la casa de la nieve. No. Sí. Bueno, no queda tan lejos. Voy a buscarte, ¿vale? No queda tan lejos. Yo te espero acá en el campamento. Te veo tu nombre. Así que voy a seguir hasta encontrarte directamente. Ah, porque escucho una cosa. Ahora tienes que encontrar la cueva de la... Sí, pero ahora ya más o menos sé dónde está. Está al lado. Es que tendríamos que haber puesto el marcador. Sí, pero no pudimos. Ya, no nos dejaron. Venga, ahora cuando la encuentre yo, pues le pongo. Ahí sí. Sí, puedes. Hombre, cuando llegue ya será de día, así que... Ay, ¿por qué tiré una bengala si no estaba prendida? No, esto es... Bueno, a ver, una buena ventaja que tiene lo de las bengalas, aunque no sirva para hacer mucho daño, es por lo que he visto que ilumina toda la cueva. ¿Las bengalas estas de tirar, dices tú, o la de... o la del disparo? Sí, las bengalas. Hombre, es que son las mismas. Son las mismas, pero no... la otra tiene pista. ¿No son las mismas? Sí, claro. ¿Ah? Las bengalas se usan como munición de la pistola de bengala. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ah! ¡Qué bueno! No sabía. Pues la voy a tener en mano, ¿eh? Mientras te espero.
¿Qué podrá sea, ser? pero son bastante útiles para iluminar, ¿eh? Sí, son, sí. ¿Qué podría ser Se mientras ve te muy bien, espero? Voy a crear cosas. A ver qué tengo para crear. Mientras no venga nadie, tengo una cabeza muy linda. Dios maldito. Me voy a tomar un refresquito. A ver qué se puede hacer con piel de conejo. ¿Qué más? Botas de piel de conejo. Oh. Esas son las que quiero, ¿eh? vale, ya estoy en la zona esta con especie de Voy a hacer campamento, otro creo yo. explosivo. Y a ver si encuentro la cueva. La tengo. Bien. ¡Qué rapidez! Ah, porque a ellos les encanta tirar bombas molotov, ¿no? Tengo 207 de tela, ¿eh? Mira. Ahora van a ver lo que es bueno. Con toda La la pongo bot azul, ¿eh? Dale, con las botellas de alcohol lo que hice fue hacer Cócteles. bombas molotov. Bien. Para ahora cuando nos enfrentemos al gordo. Uy, era vodka. ¡Qué Pues desperdicio! la... Mira, te veo, te Me veo. lo hubiera tomado. Pero che. ¿Dónde? ¿Dónde me ves? ¿Me ves? Miras hacia arriba. ¡Roy! Aquí llega Roy. ¡Roy es la salvación! Y los niños aplauden cuando viene Roy. ¡Yes! ¿Por qué? Ha llegado Roy. ¿Ves? Vamos. ¿Tienes carne o algo? Porque yo tengo hambre. Ven, ven, que te preparé una hoguera, Roy. Y te pongo una carne ahí. A ver, necesito coger la mierda esta que no la he cogido. Bengalas, estoy lleno. Bueno, entonces el lugar para ir es para acá. Cuando tú te comes la carne. Me ayudó ir. Tengo hambre. Y acá ya los veo, es más, ¿eh? A ver. No, no los veo. Uy, lo que ¿A veo dónde? allá. Lo que veo ahí en el ¿Qué? medio. No sé qué es eso en el medio. Pero qué bien que me vendían unos binoculares, ¿eh? ¿Comiste? Sí, voy enseguida. Tengo solo un lagarto seco. Habrá que encontrar algo para comer. Pues sí, porque yo no tengo nada. Un lagarto seco. Sí, a ti te va mucho ese tipo de alimentos exóticos. Sí. Yo como mucho de esas cosas. A ver, Pam, un pam, pam, segundito. pam, 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 Ay, ay. pam, pam, Una. pam. Mucho Katana. más. Vale, ya está. A ver, ¿la katana con qué se le podrá? Arma con veneno. ¡Oh! ¿Y eso? Sí, ¿no lo sabías? No, Yo sí. no puedo hacerlo aún porque no tengo la bolsa, pero tú sí. Pero no tengo arán, no tengo. Ah, tengo tres arándanos, no tengo de esos bichos asquerosos. Oye, estoy viendo que tenemos laca, ¿eh? ¿Dónde? Ah, sí, tenemos, sí. ¿Me Podríamos dijiste? haberla usado también. Mira, mira para abajo así. Pero sin tirarte. Es así como que hay como un barco. ¿Qué es eso? ¿Para dónde? Acá, acá, acá estoy atrás tuyo. ¡Hola, Roy! Sí. ¿Tienes ¿Qué todavía dices que puesta hay la como un chancleta de barco? nieve? Oh, es verdad. Ups. Ya estoy. Allá, mira, en el medio ya, si te paras acá, lo ves. Es verdad. ¿No? Pues habrá que ir a mirar. Sí, pero primero hay que matar a ese gordito. Buena suerte, Tú Roy. también llevas las raquetas de nieve, que conste. Ah, sí, nunca me la saqué. Bueno. No. ¿Has visto al tío ese? No, ¿dónde está? Mira arriba, mira arriba. Nunca lo vi. Ah, sí, hola, señor. Señor. No, no se encuentra muy bien, que digamos. En este momento no se encuentra disponible, dice.
por favor, llame más tarde. ¡Tut! ¿Dónde está el gordo? Tampoco está el otro. Sí, sí, el otro está allá, míralo. ¡Ay, gordo! Ahí viene. Cuidado, te voy a tirar esta bengalita. ¡Oh! Ahí viene el otro también. Toma, cómete eso, gordo. Ahí va, se me tira. ¡Ah, te gusta, te gusta! Toma otra, gordito. Joder, no me puedo acercar. Que no, que te pisa. Que el gordo está loco. Va a venir por mí porque le estoy tirando de estas cosas. Te dio. No, le hice el salto. Mágico. ¡Toma, gordo! Ahí. ¡Que mata! ¡Que mata! Si esa carne se comiera como te comía, mucha gordo. Vida, ¿eh? ¡Que mata! ¡Cuidado, que viene el gordo! ¡Au! ¡Au! Uy, me voy a curar, ¿eh? Me voy a curar. Sí, cúrate, que el gordo está... ¿Dónde está el gordo? ¡Cuidado! ¡Au! ¡Au! Me ha matado. No, ¿en serio? ¡Oh, gordo, gordo! Dime que está vivo. Sí, estoy vivo, estoy intentando matarlo. ¿Cuánta vida le queda? ¡Pará, gordo, maldito! ¡Muérete ya! ¡Que no se muere! ¡Ya voy! ¡Que no se muere! ¡Está viva! Y no sé ni cómo, porque me sale la calavera que estoy muerta. No entiendo qué ha pasado. ¿Me puedes revivir? No sé, pará un poquito. Que no, que tan tonto no me curé. Ya voy. ¿Dónde está el bicho? ¡Uy, coño! Está ahí. ¡Cuidado! Vale, he vuelto a caer. Pero me he bugueado. Estás bugueado, no te puedo revivir. Ah, no, ¿en serio? Quédate quieta. ¿Me puedes revivir, no? Sí, quédate quieta. Ya. ¡No! ¡No! No he muerto. Es que no puedo hacer nada. Yo no puedo, solo puedo estar... ¡Ah! ¿Sos espectador nomás? Sí. ¡Ah! He muerto. Me han matado. ¿En serio? Sí. ¿Del todo? Sí. Ay, Dios. Menos mal que estoy al lado. No, pero Roy. Ya lo sé. ¿Pero qué le vamos a hacer? Está saliendo todo mal, Es que ese gordo... Pero para, le tiré 10 bombas molotov. Es que, tela. Mira, no, ya, una. Ya estoy al lado. Está como loco ahí abajo, no puedo bajar. ¿No puedes tirarle bombas? Me agarró el gordo de miércoles este, che. Como odio los gordos. Pero los gordos de los juegos, digo, ¡Sale! Asqueroso, tío. Me grita nunca. Ah, no, le tiré un flechazo en la cabeza y se murió. Qué fuerte. No. Voy, Este seguro juego... que sí, el de gafas. Es que estoy destinada a tener tu personaje. Dios, no. Reza porque seas Roy. Creo que no. Roy. Por favor, que sea Roy o Chun-Li. ¿Habrá vuelto Chun-Li? Lo mismo, quién sabe. Ay, no, pero no puede ser que te hayas muerto, en serio. Ya, ¿qué me vas a contar? Pues a lo mejor soy el otro sexy de barba. Uy, todo puede pasar, Me estoy emocionando. A ver, soy blanquito, eso seguro. ¿Sí? El de lente tiene una pinta bárbara. Ya, lo sé, ¿qué? Tiene pues una pinta de que va a ser el de lente pobre. Que no te haces pues una idea. Moriré con honor. Ahora sí, me morí. Uy, qué lástima. Tú debes de tener para prestarme alguna caléndula, ¿no? Sí. Porque ya no me queda. No, tranquila, tengo todo controlado. Tú sabes que era más fácil de lo que pensábamos, porque si nos parábamos en esa lo roca. Que pasa es que... Bueno, es más fácil de lo que pensábamos, le has tirado 10 molotov. No, que si te parabas acá en la roca no te tocaba. ¡Señor de lentes, ha vuelto! Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le va? Tantos días.
Maldita sea. Ven, ven acá, ven acá, ven acá. Agarra esto. Tiene. El gordo maldito tiene. Armadura. Que sepas que voy a morir pronto. Sí, lo sé. No te preocupes que yo lo sé. El único que acá no puede morir es Negrita. Ese personaje de lentes siempre puede morir. Si me toca a mí, también. ¿Por qué? Es que si me toca a mí, también puede morir. ¿Y este barco no tiene nada? ¿Es una joda? No. Pero esto es una joda. Tiene cadáveres. Pero... ¿Tienes algo, no? No, no, espera. Le matamos a un gordo. Algo tiene que haber acá, ¿eh? Si no digo que no, pero no aquí. No, no. Yo le digo al juego, ¿eh? Cuando hablo así es porque... Dinamita. ¿Tenés dinamita? Uy, perdona. No estoy. Pasa nada. Cuerda, una foto. Pues... Ahora ya tengo más. Dice Bennett de qué. Ay, no veo. De Limestone. Cuerda. Otro cassette. Sí. Que no puedo agarrar porque no lo veo. Ya lo he agarrado. Ahí está. Conseguiré encontrar. Ya he cogido la foto. Yo quiero comida. Digo, quiero. Bennett de Limestone. ¿Sabes lo que quiero? Caléndula. Yo tengo. Eso quiero. Te puedo dar si dos quieres. Nomás, dos nomás. Vamos a hacerlo acá porque... ¿Qué es ese ruido? Toma. Ahí eras tú el ruido, ¿no? No lo sé. Nada bueno. Hay algo ahí que se... Señor de lentes, qué cosita fea. Toma. ¿Y cómo le trató la vida, señor de lentes? Pues mal. Mi vida es... Mi existencia es... Ah, ¿otra foto? ¿Otra vez? No, no tengas miedo, solo cree. ¿Dónde? Pintura roja. Uy, señor. Just believe. Just believe. Dos horas después, solo soy un believer. 2000 años más tarde. ¿Eh? Por fin vuelve a... Nada, el puto Vic que me falla. Ah, yo no tengo linterna. Hay cosas actualizadas. ¿Qué, ¿qué? ¿Qué se ha actualizado? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, sí, lista de cosas pendientes. Ah, pues ya está, ya hemos explorado la cueva de la catarata. No, ¿es una broma esto? No. ¿Algo ya tiene me sale como marcada? Bueno, algo tiene que haber acá. A mí no me digan eso. ¿O esto es para afuera? El hombre de gafas tiene que morir. Tienen que haber más enemigos. ¿Qué? Voy a usar una bengala. Usa. ¿Cómo la enciendo? No me acuerdo. Con el otro botón. Eso se explota, eso sí mira. Eso sí que se explota. Voy a sí, hacerlo sí. Yo. Hazlo, hazlo. Hombre de lentes, pero no te pongas muy cerca, que te puedes morir. ¿Y? ¡No! ¡No te suicides, hombre de lente! ¿Qué? ¡Bum! Me pegaste con una roca, ¿no? Oye, se supone que aquí... Ah, puedo pasar. Ah, porque igual. Las rocas quedaron en el aire. ¿Tiene que explotar más eso, señor? Sí, hay que explotar más. Bueno. ¿Eso la explotas tú o la exploto yo? No sé, como tú quieras. ¿Quieres explotarlo? Claro, o no? Vale. Atrás hay más dinamita, ¿eh? Así que antes de pasar. Sí, ahora vamos a por eso, más. Eso, ¿eh? Eso. No te pongas cerca. El hombre de gafas vive al extremo. Es suicida, míralo. ¡Bum! No te pegó esa roca, pero de casualidad, ¿no? Vamos a por la dinamita, para. Sí, quería ver si había más. No hay más. Vale, ¿no vamos más? A por la dinamita. Te espero acá. O sea, quería ver si había sí, más. Si había más explosiones. Vamos a ver. Pues parece una tontería, pero la bengala ayuda. Pues sí. Teniendo en cuenta que esta mierda de Vic no para de fallar. Una calavera que está más seca que no sé. Y tira. ¿Cómo es? Y tira sangre. Sí. Oh, siento que se están matando de la risa.
Allá arriba será. Se ha añadido una cosa a la selección de notas. ¿Qué se te ha añadido? Y no sé, ¿dónde está la selección de notas? Es que yo nunca encuentro lo que dice notas. No sé. Pues a mí lo que pasa es que me aparece todas las notas en blanco. Tú sos el líder de las notas. ¿Dónde está la dinamita? ¿No la encuentras? No, de hecho creo que he subido de más. Ah, pero no había que subir, ¿no? No. Era acá nomás. Yo estoy así de listo. Es que el hombre de gafas es así de listo. Sí, viste, por algo no lo queremos en el equipo, el hombre de gafas. Exactamente. Hombre de gafas, estás fuera. Next. El que sigue. Sí, es Chun-Li. No, yo quiero a Roy. Roy o el hipster sexy. También. Pero Roy era el que. Roy molaba. Roy era guay. Oh, mira, pintura roja. Me gustaba Roy. ¿De qué me sirve la pintura roja? De nada. ¿Para pintarte de rojo? Pero si no se nota, digo, vamos. Ay, ¿para dónde era que tenía que ir? No, para allá. Menos mal que tengo el hombre de lentes, de gafas. ¿Cómo se podrá llamar? Raúl se llama. ¿Raúl Ramírez? Raúl Ramírez o Rodríguez. Porque tiene. Yo siempre he pensado que era indio, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. Uf, yo le veo pinta de. De mexicano. También puede ser. Por eso se llama que Raúl. Le veía más hindú, pero puede ser mexicano también. A ver, muéstrame tu cara, ¿no? Ahora después. A ver. No sé si no sos indio, ¿eh? No, ahora que estás. No, para mí que sos mexicano. No me quieras mentir a mí. Pues. Raúl Ramírez, ya está decidido. ¿Raúl Rodríguez o Ramírez? Ramírez. Ah, que Ramírez es Rodríguez, un nombre aparte. Americano. Hay bichos ahí arriba, ¿eh? Sí, te lo dije hoy porque... ¿Sabes qué? Se están matando de la risa. ¿Será de vos? Es de Raúl. ¡Ay, se cae uno! ¡Ay, bebés! ¡Bebés que se caen! ¡Cotara! Un bebé se cayó para allá abajo, hasta pena me dio. ¡Ay, le arranca! ¿Puedo llevarme la cabeza? ¡Escucha! ¡Están rezando! Porque vamos pintados de rojo. Ah, y los matamos, ¿no? Dios no quiere tus rezos. Yo soy el dios ahora. Yo soy el dios. A ver, ¿dónde está el otro? Se caga se mata de la risa. Ven acá. Cuántas cositas. Pero cada vez más fácil es matarte, hijo. Bueno, pues ahora tengo ropa nueva. He perdido el traje de piloto. ¿Dónde hay ropa nueva? Aquí, pero te vas a quitar el traje de piloto. Pero eso ya me lo quité, ¿no? ¿Te agachas? No, tú vas de piloto. ¿Ah, sí? Claro. Mira. Qué novedad. ¡Mira! ¡Medicamentos! Sí, lo sé. Sí. Me quedo. A ver, ahora mismo hay dos caminos. Este sí. De las tablas que acabo de romper. Pues sí, rompe ese. ¿Qué? ¿Qué es una esto? Una cinta. Un dibujo. ¿Que no puedo coger? No se puede coger ese dibujo, es una balanza de sangre. Más documentos. ¿Documentos? ¿Papeles? Más documentos, ¿papeles sí. Para pagar eran? Esto no, eso no me gusta. ¡Mira, un pasajero! Y le falta la cabeza, pobrecito. Sí, pero la teníamos ahí atrás. Esto es para ir con el respiradero, por lo que vea. ¿Sí? No, se puede nadar. No, hay una piola, mira. Una piola, pero no sé si subir. Tu número de la suerte me pone aquí. Your lucky number. Mira para jugar. A lo mejor es el número de la del barco. Pero no tiene número el barco, es una tarjeta. Oh. Ya, perdón por decepcionarte. No, no pasa nada. No quería decepcionarte tan rápido, tanto. Hay chocolatinas. Palito. ¿Dónde hay chocolatinas? En esa maleta. No hay nada.
Señor de Rodríguez, digo Ramírez, deje alguna chocolatina, por favor. No me he comido ninguna, las estoy guardando para luego, como los hamsters. Todo lo guardan en los cachitos. Vale, pues había otro camino por aquí. Sí. Estoy recogiendo alcohol porque no me quedó ninguno. Pues ¿sabes que voy a hacer más de esas bombas Molotov, eh? En breve. Vale, sí. Nosotros venimos por aquí, ¿no? Sí, o sea que acá este camino es nuevo, ¿no? No, porque aquí baja. Es aquí. ¿Dónde? Acá es. Y nosotros venimos de ahí. Claro. Por supuesto. ¿Qué sentido de orientación que tiene usted, señor? Algo tenía que tener el pobre. ¡Oh! Tenemos un problema. ¿Hay bichos ahí? Sí, mejor no vengas todavía porque voy a hacer el bombas Molotov y eso. Hay una araña. Me ha enseñado todo a su vagina. Sí, porque parece que. En realidad parece una. ¿Viste? Parecen unas. ¿Una vagina? Sí, exactamente. Es su nuevo nombre. Pues me voy a echar unas chocolatinas a la boca. Uy, yo no tengo comida. Tengo arándano. ¿Has cogido las chocolatinas? No, tengo uno, dos, tres arándanos. Ah, no tengo más arándanos. Estoy en una y dos de comer una seta. ¿Qué pasó? Nada, que usted se ha venido aquí a dar juego. ¡Ey! Que estoy haciendo cosas. Un poquito de respeto. Bueno, te voy, ¿eh? Bueno, ya ha muerto uno. Falta la araña. Ahí voy, el hombre bengala. ¿Dónde está la araña? Uy, ¿señora? ¿Señora Arácnida? Está aquí escondida. Arácnida. ¡Ah! ¡Hola! ¡Opa, opa! ¡No! ¡Si no! Es igualito. ¡Ah! Se movió. Esta es más fácil que en vez de con Molotov, es con otra cosa, ¿eh? ¡Oh! Ahí me ha dolido. Esa me ha dolido. ¡Uy! ¡Que te quemas, eh! ¡Uy! Pero encima me quemo. ¿Qué por qué? ¡Marte, me quemo! ¿No me apago? Ah, me apagué. ¡No veo un carajo! Ah, por el arco. Pues mira esto, un arco con luz. Eso es justo lo que acabo de hacer yo. Ah, oh, me quería ser el único. Espera, che. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde están? Bueno, aquí hay uno de los grises que no vale la pena gastarlo. Creo que no vale la pena gastar una flecha en este tonto, ¿no? Yo estoy buscando a la arañita. Sí, que ya está quemada. ¡Ah! ¡Qué tarado! ¡Woohoo! ¡Sorpresa! Y te quieren asustar. Mira, la pillé en plena carrera. Está muerta. ¡Toma! Voy a recuperar las flechas. La laca. Y armadura. Mira cómo se quema por aquí. A mí no me pegue usted. ¿Eh? El insecticida. ¡Fuera, bicho, fuera! Creo que hay otro, hay dos más. Hay otro ya, pero voy a sacar la katana. Esto no vale la pena andar gastando laca. Pues este camino no lo hemos visto, ¿eh? No. Por supuesto que no. Lo que pasa es que estos no te dejan vivir, entonces no te dejan explorar. Sí, lo bueno es que una vez los matas, ya está, ya no vuelven más. Está ahí, uno menos. Cuidado. Ha ha ha!
Por lo que veo, hay para guardar ahí, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué hay ahí? A mí no me han sacado vida todavía. Es un milagro. A ver. A ver, para, porque nos estamos perdiendo porque por la maldita araña. Perdiendo no, digo. ¿Cuántos cuerpos? ¿Cuánto camino? Sí, aquí hay mucho camino. Esta cueva es grande. Más grande. Mira, de lo dinero. Que sueltan dinero, son como piñatas. Qué horror. Sí, bueno, pero ¿qué quieres que yo le haga? Ya sé que es horrible. Este no suelta nada. ¿Por qué los cortan por la mitad? ¿Y de dónde sacan el dinero? Otra buena pregunta, porque están en bola. Buena pregunta. Sí. La arañita. ¿Qué hay acá? Una mesa. Toma, te parto la mesa, te parto la mesa. Cajas. Pues acá no hay nada, ¿eh? Apacías. Piernas. ¿Cómo? Palitos. Más palitos. Un generador. Más cajas. Medicinas, ¿necesitas medicamentos? ¿Medicinas? ¿Dónde? Mira cómo tira. Yo me he tomado una porque estaba un poco. No tengo comida nada más. No hay chocolatina por ningún lado. Yo tenía un montón. Un generador, me encantaría llevarme ese generador para casa. ¿Qué es esto? ¿El qué? ¡Flechas! No, ¿en serio? Qué bueno, porque sí. No tengo. Justo lo que necesitaba. Esto, justo lo que mi... esto es para la motosierra. Justo lo que mi cuerpo me pedía, flechas. Vale, y esto es para ir con el... con el la pico, otra pico. ¿Hay otro camino, acaso? Sí, uno que baja. ¿Y esto qué es? Respirador, ¿no? Eso, sí, para respirador. No. ¿Cuántos pececicos? Pececicos. Necesitamos el respirador, ¿eh? Porque no, se nos quedan todas las cuevas a medios. Bueno, sí, ya lo vamos a obtener, ¿eh? Yo espero que esté en esta cueva, la verdad. Capaz que está acá, claro. ¡Un bebé! ¿Dónde? ¿Es lindo? No. Feo como la madre, ¿no? Ya sí, está muerto. Por cierto, sí, era feo como la madre, pobre. Vale, había uno que he visto acá que... ¿Acá tenemos un camino para abajo o nosotros subimos? Acá hay un camino. No, es un camino para abajo. Es lo que estaba buscando, pero no lo veo. Ah. ¿Dónde coño estás? Ah, acá, ay, ya estoy bajando. Perdón, pensé que estabas al lado. No, ya aquí, te he visto. aquí. Adelante, dale. Ah, tengo una camisita muy bonita, por cierto, recién la veo. Una camisa cuadros. ¿De cuadros? ¿Tienes? Sí, era de Roy, me la dejó. Porque era su camisa. Era su camisa de leñador. Hubiera estado tan guapo Roy con... No te preocupes que Roy... Ah, ¿explosivos? No. Sí, Roy... esto es por donde vinimos, ¿no? Ajá. Sí. Sí. Entonces tiene que haber otro camino. No, creo que eso era todo, ¿eh? ¿Estás segura? Que lo que tenemos que ir es con el... ¿Respirador? ¿No había otro camino para el otro costado o no? Creo vamos que a no. Mirar si quieres, pero... Yo creo que no, ¿eh? Que no falta el respirador. ¿Y si no vamos sin respirador? No. Nos ahogamos. Sí, ya sé. Digo, el de lentes quería ir, digo. Le tienta. Bueno, vamos a ver. Hay dos caminos, mira, porque este camino fuimos ya así. Obvio que sí. Si no hay más nada, ¿no? Creo que no. Estoy muriendo de hambre, en cualquier minuto corto una pierna y me la como. Pero no hay nada. Espero que cueva más fea, porque... Ni el respirador nos dio. ¡Ah, no! ¿Qué es eso? Me he perdido. Nuevo animal descubierto. No para de perderme. El bebé ha venido de aquí. ¿De dónde? Mira, y si empujamos estos generadores hacia el agua. Adelante. Mira qué idea que tengo. Van a iluminar abajo. Y más o menos.
uno va a poder, aunque no tengamos respirador, aunque sea, a ver qué hay abajo, si hay yo algo. Espero que no sé. Espera, deja que... Es que perder la mochila con todo lo que tenemos... No, es que no vamos a perder la mochila, ¿eh? Tampoco somos locos. Voy a intentarlo yo, que soy prescindible. ¡No, no! ¿Quién dijo eso? El de gafas. ¿Eh? El hombre de lentes. Pero es que el hombre de lentes es sabio. No, porque si, aparte, pero tú estás loca, si te tiras ahí, primero que nada, y mueres, ¿cómo recuperas tu mochila? No, a ver, no pensaba meterme tal cual, sino simplemente ver si funciona lo del generador. Ah, yo lo tiré ahí abajo, pero no funciona, ¿no? Acabo de ver. A ver. Puedes empujarlo, si puedes empujarlo un poco más, capaz, ¿sí? Veo un poquito, pero no mucho, ¿eh? No. El respirador tiene luz y todo, lo que pasa. No, no, no es. Ese está muy abajo para ir tal cual. Tengo frío. No, no, está muy abajo. Me estoy muriendo de sed. Yo de hambre. Señor Ramírez, compárteme una chocolatina, Ramírez. Me acaba de... Tome usted. ¿Viste que es amable Ramírez? Y que uno lo quiere. Ah, con eso se me da porque me di la mitad de vida. De hambre, digo. Tome, otra. Uy. Para el camino. Pero por Dios, qué bondadoso. Bueno, creo que entonces tendremos que ir hacia la playa a buscar. O hacia ese lugar que yo quería ir hoy al principio. ¿El qué? Bajar al cráter. Lo que tú veas, ¿tú ves que es peligroso? Tú ves que es peligroso lo que pasa. ¿Qué es cierto? Mira, 21 de 43, ya llevamos casi la mitad. Sí, a mí no me sale nada de eso. Tampoco me salen las notas. Se añadió una nota. Qué fuerte. Se añadió que una me nota. Salgan a mí. Dice. ¿No te dice? No. Oh, qué raro. Debe de ser, o sea, debe ser explora el agujero con el maldito coso. No, es que no sé qué me salía. Bueno, vámonos de esta cueva. ¿Cuánto dinero? ¿Dónde? Monedas, para el tío rico. Aquí no hay nada. Estoy explorando a ver si de casualidad hay algo por aquí, ¿sabes? Sí, yo también. Un pero riñón o un pulmón. No. Qué asco, porque con el hambre que tengo, pues no hay nada. No, a mí es que no me sienta bien al estómago. Ah, sí. Vamos a volver. Se me está acabando la luz de la linterna. Sí, tienes que ponerle una pila a eso, ¿eh? Vale, he encontrado unas pilas antes, así que... Pero ¿y cómo tienes la linterna sola sin el arco? ¿Se puede usar también? ¿La linterna sola? Simplemente le pones el arco como si lo fueras a combinar y le das a desmontar. Ah, mira. Igual me gusta mi Vic. Por cierto, ¿sabes que hay un arco mejorado, moderno, especial? Sí, tipo un arco profesional, ahí sí, ¿no? Hay un, es tipo una ballesta, en realidad, pero... Yo no sé si hay una ballesta, sé que hay un arco especial. Ah, yo he visto que hay una ballesta también, ¿eh? Por Dios, cuántas cosas que hay. Cuántas cosas que no tenemos. Pero no las encontramos. Cuántas cosas que no tenemos. Sigo diciendo que abajo del cráter hay algo muy importante que necesitamos. Y no necesitamos el respirador para ir. Sí, pero para eso hay que encontrar la forma de bajar. Pero es por ahí al lado, en la cueva de al lado. Que ya bajamos nosotros. Qué raro que acá en el barco no haya nada. Qué ridículo. Eso sí es ridículo. Yo estoy muy fastidiada porque no hay nada. Tanto explorar, mira, lo único que hicieron fue decorar con salvavidas un lugar ridículo. Y un gordo que mató a Roy. Es lo peor que me ha pasado en mi vida. Sí.
Sí. Porque Roy. Te han dado al señor Ramírez. Roy y yo éramos muy amigos. Roy te quería. Yo no sé si el negro este es medio raro, te digo, ¿eh? Creo que estaba enamorado de Roy. Puede ser. ¿Quién te dice que no? No sé. No Todo sé, el mundo soy está sabro, enamorado de soy Roy. sabro. Hola, señor Colgado, ¿cómo le va? Tiene cara de pocas pulgas, el señor ese. Hombre, está colgado, tampoco. No quiere nada de la vida, ¿eh? Ahora te digo, en esta cueva habíamos visto que había otro camino, ¿eh? ¿O no? ¿Dónde? O ya lo No. vimos todo, ¿no? El único camino que quedaba era es el de la el del agua. Un maldito camino, sí. Bueno, vámonos. Que tengo hambre. Mucha hambre. Ya veo al hombre, a Ramírez como sube. Parece un gusanito. Es como un gusano de seda, Ramírez. Algo así. Sí. Uy, hoy tengo un sueño antes de lo habitual. Sí, ya veo. Por eso, vamos a guardar afuera igual de la de este cráter que hay una. ¿Dónde están las cosas, viste? Sí. Y déjame intentar eso, déjame intentar. El hombre se pone pesado el cubano, ¿eh? La... Estás pesado. Bueno, no. Puedes intentar lo que quieras, porque si muero me da igual. Ah, siempre y cuando que recupere la mochila. Eso te iba a decir, ¿cómo recupero la mochila después? Ah, Ramírez me lleva una ventaja. Porque es muy rápido. Sí, no sé qué le pasa. Gordito, pero rápido. Re chonchito, ¿eh? Es que ¿dónde? Mi negro está, está cansado de estar todo el día vivo, hijo. Porque siempre muero y me dan el mismo personaje. Yo creo que él quería morir de forma épica y dijo, pues colgado aquí. Sí, ¿no? Ahora salimos y está lleno de bichos. Ah, es de día. ¡Ay, qué lindo! Buena noticia. Estaba amaneciendo. O al revés. Mira, acá tenemos un lugar de guardado por si morimos. Eso es importante, ¿eh? Ya guardé. Perfecto. Y bueno, no sé. No hay nada para comer por acá, ¿no? Lo único que tengo es hambre. ¿Tienes hambre? Tengo hambre. Quiero comer algo. ¿Dónde está nuestro el cráter? Ese famoso. Estás justo al lado, no estaba muy lejos. Si no. Mira, acá hay otra cueva, ¿viste? Esta cueva. Esta cueva es la que nos deja en la puerta del cráter. Pues yo creo que bueno, deberíamos ir por el respiradero, a menos que quieras intentar otra vez lo del cráter. Pues es que... Estamos al lado de las dos cosas, ¿eh? Mira, mira, ojo, yo lo único que sé es que tengo mucha hambre. Estamos más cerca de la cueva esa de allí que la mira, otra, ¿eh? Viene, vuelven de, el, de... ¿Del concierto de o de Maluma? Sí. No parecen de buen humor, ¿eh? No. ¡Oh! Mira, aquí tenemos la cueva, Prince. Y como te veo que estás cansada, no vamos a andar yendo hasta la playa que queda del otro lado del mundo, ¿eh? Aquí estás. Vamos para acá, a ver qué hay acá. Capaz que encontramos... Hay cosas pendientes. Y ¿qué? Bueno, acabamos de encontrar comida o algo por el estilo, ¿eh? Espero que sí. Yo porque tengo un si hambre no, bárbara, mira. Tengo alguna chocolatina más, ¿eh? ¿Eh? Que si no tengo alguna chocolatina más, creo. Sí, pero... A ver... Porque tengo un palo en la mano ridículo. Como que le fuera a pegar a un bicho con un palo. Explora la cueva de la beta, me ha salido ahora. Ah, ¿viste? Es la cueva que yo digo.
Mira, empújala. Vamos. Acá nos dejamos algo. Capaz que necesitamos un respirador. ¿No? Puede ser. Más cuerda. Joder. Mucha cuerda. Hay que tener cuerda. ¡Uah! ¡Que la mano me queda! ¡Ay! Ah, ¿y esto qué? ¿Y esto? What the... Agua. No. ¿Qué te he dicho? Necesitamos un respiradero. Ah, no, esta es la que agarras y pasas derecho, mira. ¿No? ¡Que te ahogas! No, pasas derecho, mira. Te has equivocado de sitio. ¿Eh? Yo estoy en otro sitio. ¿Dónde estás? ¿Cómo pasaste? Me he ido a otro lado. Ah, pasaste ahí, mira, yo también. ¡Uy, que me ahogo! Vamos entonces al otro lado, a ese. ¿Qué pasó? ¡Ay, ya había pasado yo para el otro lado! No te puedo creer. Pero es que yo estoy en otro sitio, hay dos caminos. ¿Eh? ¿Y esto qué es? ¿Es para bajar? Sí, eso parece. Ah, bueno, vamos. ¿Cómo que estás en otro lado? Yo nunca pude. Sí, pero este sitio es donde fuimos la primera vez. Deberíamos mirar el otro, ¿no? No, pero no hay otro lado, no, Prince. Yo me subí a una roquita nomás. Ah. Sí, nunca pude llegar a otro lado. Este es el lugar de la cueva que yo te digo. Pero tengo un hambre, bárbaro. Aún estamos bajo, ¿eh? Aún estamos altos, ¿no? Sí, aún estamos un poco altos. Pero, uno puede ir haciendo. Bueno, no tanto. Uno puede hacer parkour. Ahí. Montañeses somos. Mira, medicamentos. Sí, pero no he hecho gelatinas, ¿eh? Y eso no me gusta. No, tengo un hambre, bárbaro, en serio. Estoy muriendo de hambre. ¿Te doy una chocolatina? No sé qué hacer, no sé qué hacer de mi vida. Qué exagerado. Y solo refresco. Toma. Ah, pero Ramírez, no puede ser así. Yo sé que tú quieres compartir todo el día, pero... Quizás ahí adentro, aquí adentro capaz que sí hay alguna... Porque acá se puede entrar. Sí, lo sé, si entramos entero. Sí, algo de comida o algo, ¿eh? Desesperado el cubano. Estoy desesperado por algo de comida, hija. Se me había crasheado el juego. Pero volví a la vida. No me digas. No, ya, menos mal. Ya volví. Qué susto. Te dio, ¿no? Me he equivocado de camino. ¿Por? Porque he subido en vez de bajar. Ah. A ver. ¿Será que hay algo acá o no? De momento agua y un muerto. Pasajero. Sí, lo que pasa es que este ya lo tenía registrado. Aquí hay una bajada interesante. No, para ahí no. Más que... ¡Ay! Casi me caigo. ¿Te lo he avisado? Me resbalé. Casi... Ah, acá es el que hicimos el salto aquel milagroso y todo, ¿te acuerdas? Sí. Que hoy no lo podemos hacer porque no tengo... ¡Ah, tengo hambre! ¡Ay! ¡Qué suerte! ¿Qué es lo que estamos haciendo en realidad? Pues no, intentamos encontrar una salida que tira al cráter y que... Comida, necesitamos. Yo voy a bajar por el lugar peligroso del cráter, ¿eh? Te aviso. No, aquí estaba el pico, que es para subir ahí. Sí, me agarraste pico nuevo yo también. No sé para qué. No, aquí no hay nada, ¿eh? No, ni comida, ¿eh? No. Tenemos que ir a por el respiradero. ¿Nos guste o no nos guste? No, yo no digo que no me guste, ¿no? Mira, para allá hay más camino. Porque es que... Sí, pero ¿te acuerdas cierto. Que eso da la vuelta? Sí. Por eso digo, hay que ir a por el respiradero sí o sí, para poder entrar en los sitios eso sí. Nuevos. Eso vamos a tener que hacerlo mañana, porque... Uy, me di la cabeza contra una roca, no sé cómo no me maté. ¡Ah!
Porque eres negreta. Es que estoy muy apurado y me pego contra las cosas. Me puse nervioso. Yo te digo que se puede bajar. O soy yo que soy loco. Yo soy negreta. Un poco de las dos cosas. Sí. Ningún cráter va. Si quieres, bajamos y lo que hacemos es. Bueno, es que en realidad no sé. Voy a probar. Si bajamos y nos morimos, bueno. Ya vamos a dejar por acá hoy. De todas maneras. Acaba de guardar, ¿no? Sí, por eso. Guardé antes de entrar a esta cueva que no tiene nada. Pues voy a probar. Vamos a buscar el lugar seguro para bajar. No vayas así a lo loco. Tengo las raquetas, me van a ayudar a rebalarme. A ver, ¿por dónde podríamos bajar? Por acá. Yo digo que por acá. ¡Oh! Mira, ya estoy un poco abajo. Ahora necesitaremos bajar a esa roca. ¡Hop! Y ahora está. Mira un helicóptero. Me hice daño. Me hice daño. Pastillitas. Uy, 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 uy. ¿Qué? Escucha, escucha. Ay, casi me caigo. No, no, por ahí no bajes, por ahí no bajes, por ahí no bajes, amigo. Pero por Ramírez. Aquí, por aquí. Es por aquí. ¡Hop! Pero Ramírez. ¿No seas así? Uf, pues ahora no sé cómo bajar. A ver, por acá. A ver, Ramírez, si yo tengo verdad. O Ramírez me va a querer matar. Uf. ¿Qué hiciste? Bajar. Mira, mira. ¡Ah, ah, ah! Mira dónde estoy. ¿Dónde? No te veo. Uy, hay un... Una peña de aquellas, ¿eh? Hay uno de bracitos. Oye, ¿dónde estás? ¡Bajando! Me hice daño, pero mal. Pues yo no me he hecho daño, yo he bajado. Ya te veo ahí. Yo también bajé por acá, mira. ¿Viste que se podía? El juego no va a poder contra nosotros. Mierda, se me ha escapado. Están todos ahí como agazapados. Como llegó la fiesta. Llegó Negreta y su amigo. Pero necesito el de bracitos donde pueda verlos, porque... Está ahí, mírale, 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 ahí viene. Se escapó, hijo puta. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¡Bracitos, bracitos! ¿Allí hay dos grises? ¿Arrodillados? Ya te he dicho que se están ahí reuniendo. Uy, ahí hay está, muchos, bracitos. Sí, aquí hay dos más. Sí, sí. ¡Oh, hacia... un gordo, un gordo, un gordo! ¿Dónde? Allí, ¿tú bajaste, detrás de esas rocas? ¿Tú bajaste del todo, no? No, estoy aquí, mira. Ah, no te puedo mirar porque pará. Voy a darle a bracitos. Ay, joder, bracitos se movió. Primero voy a matar a aquellos tres con un flechazo. Si es que lo logro, A ver. Zúcate, a uno le di. Joder. Yo creo que no le da ninguno. Creo que no les he dado ninguno, No, yo tampoco, no. Creo que no llegamos. Mira, pues, ¿ves ahí enfrente? Ahí está el gordo. Ahí está bracitos. Muy cabreado. Vamos a matarlo con flechitas. Y... Ah, pará, yo debo tener alguna bomba molotov. A ver, se le da. Sí, a uno sí, ahora le llamaste la atención al pobre. Toma, maté a uno. ¡Ah! ¿Pero qué se movió? ¿Y el gordo dónde es que está, decís? Que vengan. A ver cuando salgan. Sí. Sí que estamos matando flechas. ¡Ah! ¡Maldita sea! Se movió justo. ¡Ay! No tengo flecha, no puede ser. Las tiene todas el maldito. Voy a hacer una bomba molotov. ¡Hijo puta! Es que se roban y se esconden. A ver si la puedo tirar ahí abajo y se queman todos. ¡Toma! Los malditos. ¡Te di! ¡Toma! Vale, te lo traigo y le disparas. ¿Eh? ¿Tienes flechas? No. Te la traigo y lo disparas. Es que yo sí que tengo muchas, pero... No, no. Dispara tú. No, puede ser Robin Hood por un día. A ver si tengo alcohol para hacer más bombas por todo. Tú aguanta. Te estoy dando, que conste. Bien. Ahora las recuperamos todas. La historia va a ser el gordo.
Pero si nos subimos a una... Tengo mucha hambre, si no tienes. Esa no más... le he dado. Más chocolates, ¿no? No. Pero esa sí. Tengo una. No, no. Yo también tengo hambre. Quédatele para ti. ¿Dónde está el maldito brazos? Muérete, ¿eh? Está ahí abajo, le he disparado cuatro flechas. ¡Que me caigo! ¿Dónde está? ¿Has visto ya? Sí. Sí, pero se movió el muy sabandija. Mira, es que su gordo está ahí, el cabrón. Mira este. Mira ese cómo se paró ahí como un banana. Tírale un flechazo en la cabeza. Si se está quieto, se la das. Se fue. ¡Toma! ¡En toda tu cara! Mira, estate quieto cuando te apunto por fin. ¿Vale? Se va, mira, corriendo como loco. ¡Ay, no! ¡Que viene! ¡Que viene Robin Hood! ¿Y dónde está este maldito que no lo puedo matar? ¡Ay, ay! ¡Me resbalo, me resbalo, me resbalo! ¡Uf! Que me preocupa es el gordo. El gordo no pasa nada. Tiene partes para esquivar. Hay que esquivarlo. Lo que pasa es que. Llevan la raqueta, que lo sepas. Ah, por eso me resbalo, ¿no? Pues puede ser. Gracias. Pues sí, era por eso. A ver dónde está. ¿Dónde está el maldito que corretea? Créate unas bombas de estas que son buenas. Joder, es que está ahí abajo y no consigo darle. Es una cosa, katana. Sí, es lo que tengo en la mano. Para, ¿tienes alguna flecha que me pase o ya no te quedan más? Las recupero ahora, mirá. Ya está muerto. Está, viste. Toma, catanazo, 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 catanón. Ahí tienes. Armadura, ¿qué sirve? Sí, por supuesto que siempre sirve. Dos flechas, por lo menos. ¡Cuidado! Pues se metieron con negrita, no saben quién soy, no saben quién soy. ¿Eh? ¿No sabes quién soy? Cuidado. Acá cuidado. Primero que nada me voy a colocar. Uy, ¿qué se ha hecho de ahí? ¿Qué pasó? Una super puerta maldita, no la abras. Se ha abierto sola, yo no he hecho nada. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Por qué abriste esa puerta? Que yo no la he abierto, se ha abierto sola. Es que se abrió cuando yo me acerqué, sí. Espera, y cuando tú te acercaste se te abrió para vos. ¿Dónde está el gordo? ¡Machete! ¿Dónde? ¡Machete, machete, machete! ¡Machete, machete, machete! Y ropa nueva. Oh, ropa nueva nomás. Oh, ¡mira, mira, mira, mira! ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Qué elegancia la de Francia! A ver. ¿No hay nada en este helicóptero? No, pero ¿sabes quiénes somos nosotros? Los hombres de negro. Men in Black. So, this is Men in Black. ¡Ay! ¡No! Ahora el gordo que está al otro lado de esto está los. No, mira lo que me pasó, la puta madre. ¿Qué? ¿Te has quedado atascado? No, no puede ser esto posible. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Este juego? ¿Qué falso? Venga, ánimo, que tú puedes salir. Ahí, ahí, ya lo tienes, ya lo tienes. Venga, un poquito más, un poquito más. Estás casi fuera. ¡Empuja, empuja! ¡Puja, puja! Vamos, ¡empuja! ¡Ah, no, 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 no! ¿Qué? Perdón. No. A ver si te ayudaba. No, no, no. Venga, tú puedes, salta, salta. Venga, venga. Hacia mí, salta hacia mí. Que están los... Pero es que si tú me vieras las piernas... Mira. Salta hacia mí. ¡Oh, sí, Dios! Bien. Casi me dio un ataque al corazón. Porque decía, tengo todo perdido. ¿Guardamos? Oh, ¿dónde se puede guardar? Ah, en una casita, tienes razón. Tengo mucha hambre, pero mucha hambre y no hay ninguna puta chocolatina.
¡Ole! 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 ¡Oh, gordo, gordo! ¿Qué ha pasado? ¡Hay un gordo, hay un gordo! ¡Hostia, no jodas! ¡Sí, ahí! Ya lo he visto. ¡Ah, que viene derecho! Mutante. Joder. Voy a probar la pistola de bengala, ¿sabes? Para, que no tengo vida. Ay, mierda. ¿Qué? Que no tengo vida, hay que distraerlo. ¡Cuidado! Vaya hostia, mete. No. La pistola de bengala no sirve para nada. No, por supuesto que no sirve. ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Se quema! ¡Ah, se está quemando! ¡Pues sí funciona! ¿Y esto por qué? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Me tiraron dos bengalas! ¡Me mató, me mató! Pasa que estamos distraídos. ¡Tírale otra! Venga. Tiene el culo lleno de flechas. ¡Cuidado! ¡Pa, me mató, me mató! ¡Mierda, me mató! Me mató a mí también. Para, que estamos no haciendo... ¡No jodas! Sí. Que estamos... Es que tú estabas ahí quieta en el medio. ¿Qué hacemos? Pensé que tú lo ibas a activar. ¿Qué hacemos? Nada, si tenemos guardado al lado de esto. Pues recargamos algo y entro. Y sí, porque en realidad no hicimos nada. Esto pide unas cuantas piernas. Sí. Pues sí. Pues mira. Tengo una pierna cruda. Qué machete más chiquitito. Sí, lamentablemente sí, no hay otra. Ay, los dos a la vez, prendí para el juego. ¿Dónde hay piernas? No. Vamos a por más porque... Pierna fresca, por favor. Disculpen a los que están mirando y sean este comer. Mira una flecha. Pero yo me voy a comer una pierna. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué? ¿Qué es? Pues que se ha metido dentro de la tierra y ya suena como si hubiera agua. Opa. Bueno, piernita a las brasas. Qué rico, ¿no? Nutritivo. ¿Ya? Qué velocidad para hacerse. ¿Está rico eso? No mucho. ¿Te dio algo? Nada. ¿De vida? No, ¿no? ¿Ser muy guay? Digo, ¿te dio vida eso? No, por... ¿Y entonces? Comida un poco, creo. Ah, eso. Ahora veremos cuando la pierna se... ¿Ahora tú te vas a comer una pierna también? Sí, porque no me ha llenado, el brazo no me ha llenado. Yo no puedo comerme nada, no. Todo eso que tiré está podrido. Sí, sí que llena. ¡Sí, nada! ¡Mmm, qué rico! Venga, que te las pongo. No, esa está podrida. Esas están podridas. Bueno, pues ya están puestas. Bueno, ¿por qué hiciste eso? Yo pensé te he puesto también una que no está podrida. Yo pensé que querías a la negrita. Sí que le quiero. Pero a mi manera. ¿Y no se hacen más? Vamos que tengo hambre. Yo estoy llena ya. A ver. La pierna va llena. ¡Niam, niam, niam, niam! ¡Qué rico! Pierna de caníbal. A ver, me como otra. ¡Niam, niam, 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 niam! Además está hecha con dinero. A ver. Yum, 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 yum. Logro minor canibalismo. Logro desbloqueado. Lo siento mucho, estábamos en medidas desesperadas. Pues no Pues no tenemos nada para comer. Era pues esto. Aquí hay un gordo. Aviso. ¿Dónde está el gordo? ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Qué culito más feo, hijo! A ver si podemos subir acá, que él no... Mira, súbete acá, que él no puede subir. ¿Dónde está Prince? Que acá no... Mierda, es un explosivo. Bien. Tengo flechas para él. Es que se mueve, no justo. Cuidado. Súcate. Súbete acá. ¿Dónde? ¡Aquí! Dale, dale. ¿Qué puede subir? No sube, no. ¿Dónde está? Que me caigo.
Uy. Qué miedo que me da ese gordo. ¿Pero dónde está? Yo estoy detrás de ti. No, el gordo. Ahí. Creo que quedó pisado. Mátalo. Tira flecha. Estoy haciendo molotov. Ah, bien. Yo no tengo más alcohol tampoco. ¡Ay, me dio el gordo! Estoy muy cerca estuve. ¡Oh! ¡Devuelve mis flechas, gordo maldito! Ya se lo ha acabado. Apártate un poco. Para, 5 segundos. ¿Lo matamos? ¿Ya? Sí. ¡Está muerto! ¡Ah! Sí, está muerto. Estaba muerto. Pues ha durado menos que antes, ¿eh? Es por las flechas, con las flechas lo matas mucho mejor, ¿eh? Bueno, un poquito más de esta piel asquerosa. Que por cierto, yo no me la he puesto y tengo ya 3. Que por cierto, yo me las puse, tengo 4. Bueno. ¿Qué hay por aquí? Dame un tiempo, que necesito colocarle. ¿Qué haces? ¡Hay otro gordo! Pero ven acá, Prince, ¿dónde estás? ¡Huyendo! ¡Ah! ¿Pero por qué no me avisaste antes? Que ese gordo está feo también, ¿eh? ¿Cómo que dices? ¡He dicho, hay un gordo! ¿Por qué te creías que venía corriendo? Yo qué sé, pensé que me querías ver. No. Voy a ponerme los molotovs. Dale, hacemos lo mismo. ¡Ay! Gordito feo, ¿eh? Aquí gordito. Sócale la pancita. ¡Ay! ¡Qué bonito el gordito! ¡Hala! ¡Quema! ¡Ay! ¡Qué bonito la gordita! ¡Tengo una flechita! ¡Tú que maté! ¡Ay! ¡No tengo flechas! Te ¡no tengo flechas! ¡Tengo otro! ¡Wow! ¡Y eso! ¡De panzazo! ¡El panzazo loco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí le doy! ¡Sí le doy! ¡Bien! Sí, el tonto del gordo pasó por ahí. Toma, ¿te moriste, gordito? ¿O querés la última flecha? Ahora sí se ha muerto. Ah, pobrecito. Que descanse. Nada, armadura de esta asquerosa. Sí, sí, pero mira cómo hombre, te cura. Somos totalmente los hombres de negro porque no paramos de. ¡Oh! ¡Qué linda que te queda esa! ¡Qué linda que te queda esa! ¿Tú crees? Que te queda espantosa, pero bueno, no te quería mentir. Oye, los hombres de negro a tope, ¿eh? Matando alienígenas que por te eso, disparan por los aires. Este capítulo se va a llamar así. Este capítulo se va a llamar Men in Blacks. En la cueva. A ver, ¿qué más hay en esta cueva? ¿Comida? De momento solo he visto nada. Piedrecitas. Más bracitos para comer. Agua. ¿Agua para beber? No sé si se podrá beber. Esta agua debe ser para... Siento algo, ¿eh? También te digo una cosa, no soy un carajo, ¿eh? No, porque es de noche, pero podemos dormir en aquella cosa que... ¡Uy! ¡Uf! ¡Uf! Brazos y bastantes cosas. Desde acá, bomba molotov y todo lo demás. Ya sabes cómo es la historia, ¿eh? Golems. A ver, Gollum, acércate un poquito, Gollum. Llega lejos, la pistola de bengalas. Uy, perdí la flecha, qué banana. Otra vez la misma historia, ¿eh? Qué tarado, desperdicié una flecha, pero como... La pistola de bengalas. Sí, yo no la estoy usando. Pero ahora sí la voy a tener que usar porque no tengo. Yo tengo flechas. ¡Toma! Un bengalazo. ¡Toma! Otro bengalazo. Miren los flechazos de ese loco.
hecho, el hecho de que me lo estéis iluminando me viene al pelo. ¡Uy, que sube! ¡Que sube, que sube, que sube! En el aire se la tiene, la viste esa, ¿no? Lo viste en acción, ¿eh? Muerto. Lo viste en acción, fue salto y disparo, ¿eh? Un Men in Black total. Te quemes, ¿eh? Mis flechas quiero. Mira, más armadura. Que justamente me la habían sacado, ¿eh? Y más flechas, porque mis flechas son mis flechas. Uy, flechas. Y huesos, mira, ya nos traen los huesos hechos. No te puedo creer que yo no sabía que se equipaban las bengalas. ¿El qué? No, la bengala. Ah, ya. Oye, pues aquí hay unas cuantas cositas interesantes. Sí, allí voy. Mientras haya, por favor. Bengalas. Uy, pues me vienen al pelo. Pues sí, porque ya no tengo más. Tengo todas dentro de la pistola. Que es una cosa, puedes meterlas todas dentro de la pistola, ¿eh? No sé hasta cuánto aguanta. Pero yo, por ejemplo, tengo 10 ahora adentro de la pistola. Chocolatinas, por favor. Chocolatinas. Que no quiero comerme otro brazo. Yo también tengo 10. 10 metidas dentro del arma. Muy bien. A ver qué hay acá. Ay, me estoy congelando el culo. ¿Eh? Pues me estoy helando. Ah. Pues, top secret, mira. Nosotros, otra teoría, top algo. Esto, nosotros éramos unos agentes o algo que cayeron, que vinimos a investigar. Y ese... Parece, ¿no? ¿Eh? Sí, y ese pobre el helicóptero cayó porque lo agarró brazos o alguno de esos los agarró. En verdad esta es nuestra verdadera identidad. Claro, lo que pasa es que, claro, esos otros que vinieron no eran para nada buenos investigadores, buenos luchadores. No como nosotros, que los rematamos. A ver. Muchas piedrecitas y poca cosa útil veo, ¿eh? ¿Dónde está la cosa útil? En aquella puerta gigante, ¿eh? Ahí sí, está la parece. Verdad. Ahí está la verdad. Pero necesitamos comer más piernas. Que no tenemos otra que comer pierna, ¿no? Qué horror. ¡Ay, qué tarado! Oye, este sitio es grande, ¿eh? ¿Qué sitio? Más de lo que parecía. No sé, es de noche que se puso más grande, ¿no? No sé, yo solo quiero que se haga de día de una puta vez. Pues podemos dormir y todo. Porque no veo un carajo, sí. Lo que pasa es que tendríamos que comer antes de dormir, ¿eh? O al revés. Ay, qué misterios habrá. Han desaparecido los cuerpos, no tenemos piernas. Bueno, ya encontraremos más dentro de la cueva, yo creo. Me estoy congelando. Anda, vente aquí. Te voy a encender el fuego. Voy. Pasa que andaba buscando yo algo para comer, pero bueno, no hay nada. Solo tengo hojitas, no tengo nada. Para comer hojas, igual, bueno. Algo es algo. A ver. A medida desesperada. Ay. Dinero. ¿Guardamos antes? Sí, vamos a guardar. ¿O guardamos después? ¿Cuándo? No, mejor después. ¿Después de qué? Del vino. No, se rompe la cosa. Ay. Se rompe la. Sí, se rompe el. Te aviso que cuando. Cuando tienes razón. Te aviso que cuando vayamos a dormir. Vamos a tener mucha hambre, demasiado. Yo tengo rojo esto. ¿Qué puedo comer, a ver? Una aloe. ¡Mira, la aloe me llenó! ¡Y la chicoria te llena! ¿Sabías? No. ¿Eh? La caléndula también. ¿Ah, sí? Hasta la equinacia te llena.
Interesante, ¿no? Cosas que se aprenden todos los días. Aloe, aloe es vida. El aloe de vida. No tengo más aloe, te aviso, pero bueno. El aloe lo es todo. Vamos, ahora sí dormimos. Tengo la mitad del hambre. Mañana como más achicoria.